Esta que jamás les miente. JLM. José Luis Morales. Son las 7 de la mañana. Son en este momento. Buenos días. Las 7 de la mañana en punto. Son las 7 en punto en el centro del país. Ni más ni menos. Son las 7 de la mañana en el centro de la República Mexicana. Sí, claro, claro, claro. Hoy es 14 de febrero, día de San Valentín, el día del amor y la amistad. ¿Sabía usted que 17 parejas se divorcian por día en Aguascalientes? No queremos echar a perder la fiesta, es información, es periodismo. Hoy es 14 de febrero, las flores, la fiesta, el amor y la amistad, pero es un gran dato que aporta Hidrocálido, gran investigación. ¿Sabía usted? 17 divorcios diario. Buena pregunta. ¿Por qué se están divorciando? ¿Por qué hoy tanto divorcio en Aguascalientes y en México? Bueno, todavía más importante, señor Quesada, mi querido abuelo, si prendemos el WhatsApp de La Mexicana, 1-22-57-70, ¿por qué te divorciaste? Hoy conocemos historias, se casan al mes, se divorcian, se casan a los 6 meses, se divorcian, se gastan una fortuna en la boda y a las semanas se están divorciando. Pero el dato es impactante, ¿no le parece? 17 divorcios por día en Aguascalientes. Gran trabajo, por supuesto, del periódico Hidrocálido. Vamos a hablar de temas muy polémicos. ¿Vieron el video? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Lo subió José Luis Morales ayer en Twitter. Viene en Hidrocálido una imagen viral. Se hizo un desfile gay, lo cual no es novedoso, un desfile gay en España. Pero no mamen, se pasaron. De niños gay, de niños transexuales. ¿Qué pedo? O sea, del respeto a la imposición y ahora a los niños. Piensa como quieras, sé como quieras, todos somos iguales. Pero la imposición no. Con los niños no, carajo, se pasaron. Un desfile de niños transexuales. Mamá, ¿estás de acuerdo? Papá, ¿estás de acuerdo? Oiga, finalmente sigue la fiesta en México. Nueva orden judicial dice, siguen los toros y punto. Se la pelaron, antitaurinos. Se la pelaron. Ya se prende el WhatsApp de La Mexicana, 1-22-57-70. Le voy a presentar lista de candidatos del PAN a diputados. Salió anoche, viene en Hidrocálido. Ola de COVID, otra vez, y el porcentaje es alto, se dispara en 46% en los últimos días, otra vez mucha gente con COVID. ¿Ya te tocó, pariente, conocido, compañero de la chamba? ¿Sí o no? Dilo en La Mexicana. Buenos días, esta es la hora de las noticias, esta es la hora de la verdad. Bienvenidos a Infolínea, completamente en vivo desde Aguascalientes, México. Todas las noticias en La Mexicana, en Star TV, en todas las redes y en el Hidrocálido. Consíguelo temprano. Hoy de colección, Hidrocálido. Soy José Luis Morales y le estoy saludando a usted con mucho gusto en este miércoles 14 de febrero, mitad de semana, caray. Miércoles 14 de febrero 2024, por supuesto.
El de hoy es el día 45 del año. Estamos a 110 días de la elección del 2 de junio. ¿Vas a votar? ¿Por quién vas a votar? ¿Qué México quieres? ¿El de hoy? ¿Empobrecido? ¿De huevones? ¿Violento? ¿O quieres un cambio en México? Dilo en La Mexicana. Estamos amaneciendo con una temperatura de 11 grados centígrados. Y si usted me permite muy rápido, ahorita empezamos a informar, ya le di un adelanto. Usted ya puede opinar, ¿eh? Ya prendimos el WhatsApp, ya está abierto. 449-122-5770. Solo para que tenga la información. Hoy es miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es un día santo cristiano de oración y de ayuno. Está precedido por el martes de carnaval. Es el primer día de la cuaresma, periodo de 6 semanas de penitencia antes de la Pascua. Es el primer día de la cuaresma en los calendarios litúrgicos católico y anglicano, así como en diversas denominaciones protestantes, luterana, metodista, presbiteriana y algunas bautistas. Hoy es miércoles de ceniza. Hoy, ¿ceniza o carne? ¿Ceniza o motel? ¿Templo o motel? Dilo en La Mexicana. También es día de San Valentín, la otra fiesta. Pero déjame decirle, también es una fiesta cristiana. El día de San Valentín es una fiesta de origen católico que se celebra el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras que realizó San Valentín de Roma. Son obras relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad. Son dos fiestas religiosas muy distintas. Han cambiado. Con una empezamos la cuaresma previo todo ese tiempo a la Pascua, y con la otra conmemoramos a San Valentín de Roma, que yo creo que nadie conoce, nadie recuerda, pero se celebra el amor y se celebra la amistad. Estamos listos todos. Mire, el hidrocálido ya está en mi mesa. Usted ya lo puede comprar. Lea, lea. Por favor, lea. Pero no lea basura. No compre prensa vendida. Cómprese el periódico chingón, el hidrocálido. Escuche a La Mexicana, vea Star TV. Métase a las redes. Facebook La Mexicana, YouTube La Mexicana. Ya estamos en vivo transmitiendo también en hidrocálidodigital.com. Y sígame en Twitter, JLM Noticias, todas las plataformas listas, sincronizados todos. Son las 7:07. Buenos días, bienvenidos. Estas son las historias más importantes de la mañana. ¡El hidrocálido! Son las 7:08, hora del centro de México. Mire, es tanta la información, yo creo que nos tomará buen tiempo desdoblar las noticias locales, nacionales e internacionales. Acompáñeme, acompáñeme, acompáñeme. En la parte superior del periódico Hidrocálido, le comparto que anoche se filtró la lista definitiva de candidatos del PAN para diputados locales. Ya hemos hablado mucho. Rumbo a la presidencia, sabemos, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez. Es de dos. Lo de Álvarez Maínez me parece una payasada, una banalidad, una mamada en resumen. Eso ni lo comentamos. Nos vamos con Claudia Sheinbaum o con Xóchitl Gálvez. Usted, ¿por quién va a votar? Se acerca la fecha, ¿eh? 110 días para la elección. Claudia Xóchitl, Xóchitl o Claudia. Aquí ya están empatadas, ¿eh? A nivel nacional, en todas las encuestas, sigue arriba Claudia Sheinbaum. En estados ocurre un fenómeno como en Aguascalientes, donde a pesar de la ola Claudia, Morena no levanta, Morena local no levanta. Jalisco, varios estados, en Aguascalientes, por ejemplo, localmente no quieren a Morena. Morena con pleitos, con imposiciones y sobre todo con muy malos candidatos, muy malas candidatas, se derrumba.
En todas las encuestas, gracias a Dios, no levanta Morena en Aguascalientes. El PAN emite una lista, a ver qué le parece, se la comparto. Aparecen Distrito 1, Distrito 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18 y también por representación popular. Manuel Castorena, María Guadalupe Mendoza, Beatriz Montoya, Humberto Montero, Salvador Alcalá, Laura Patricia Ponce, Adán Valdivia, Nancy Gutiérrez, Arlet Muñoz, Rodrigo Cervantes, Luis Guadalupe León, Salvador Maximiliano Ramírez, Max Ramírez, Mirna Medina y Cristian Gutiérrez. Con lista y con foto en portada del Hidrocálido, esto salió anoche. Candidaturas del PAN para diputados locales. Es información de primera plana. Información importante para comenzar la mañana. La principal de hoy. Se divorcian 17 parejas por día. En Aguascalientes, tan solo en enero, un total de 539 cónyuges habrían tomado la decisión de terminar su matrimonio. ¿Por qué? Es tu historia, Liliana Ramírez, es un gran trabajo. Sí, suenas a aguafiestas, pero es puntual, es timing periodístico, 14 de febrero, todo el mundo con el amor y la amistad. Pues ni tanto amor ni tanta amistad. Por día 17 parejas se divorcian. ¿Qué pasa en Aguas? ¿Por qué cree usted que se divorcian tanto? ¿Por qué ya no aguantan 449-92-5770? Oiga, y en algunos casos, bueno, los que tienen dinero, se gastan unas fortunas en unas pinches bodas carísimas y a los 6 meses, pero bodas de millones de pesos, ¿eh? Y a los 3 meses, 6 meses, 9 meses, se acabó el amor. Ahora, si tú me cuentas tu historia desde tu perspectiva, mejor. Te acabas de divorciar. ¿Por qué te divorciaste? Jóvenes, hombres, mujeres, es un gran tema, es un gran tema. Liliana Ramírez en La Mexicana, día de San Valentín, ni tanto amor, 17 divorcios por día. Liliana Ramírez, te escuchamos con mucha atención, adelante, buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días, auditorio de La Mexicana. Pues se acaba el amor entre las parejas hidrocálidas y es que cada vez son más los que deciden acabar con su matrimonio. Pues al arranque del presente año, diariamente un promedio de 17 parejas decidieron divorciarse en Aguascalientes, esto de acuerdo con el Poder Judicial del Estado. Tan solo en el pasado mes de enero se habían disuelto en Aguascalientes un total de 539 matrimonios, lo que representa un promedio de 17 por día, siendo que el año anterior el promedio diario era de 16 disoluciones diarias. Asimismo, en el marco del Día del Amor y la Amistad, el INEGI dio a conocer que en Aguascalientes, por cada 100 matrimonios, hay un total de 50 divorcios. Hasta aquí con la información. No te me vayas, Liliana. No cortes, Liliana Ramírez. Seguramente como periodista, preguntaste a tu fuente, ¿por qué? El dato es lapidario, ¿te imaginas? No me imagino un día con 17 bodas, mucho menos me lo imagino con 17 divorcios. Todos los días, todos los días. ¿Alguna razón predominante, Liliana Ramírez? Vamos, en el ánimo de profundizar, como sé que lo haces como gran periodista, ¿por qué tanto divorcio, Liliana? Pues de acuerdo con el INEGI, la información es que es por mutuo acuerdo, es que ellas, las parejas deciden, ese es el argumento que ellos dan, es una decisión que ellos toman, que las parejas están tomando, mutuo acuerdo, y si ese es el motivo principal por el que las parejas están divorciando en Aguascalientes, por propio acuerdo, realmente no hay una mayor, o sea, no razón se habla de fondo, sino simplemente porque ellos así lo decidieron. Infidelidad, engaños,
sino que se ponen de acuerdo, oye, pues ya estuvo, ¿no? 3 meses, pues como que ya no. Así, así de fácil, Liliana, así, así la disolución del matrimonio con esa facilidad, nos ponemos de acuerdo y ya nos vemos. Sí, así es, simplemente porque pues se acabó el amor, se cansaron del matrimonio y si esa es la razón principal por la que se están divorciando en Aguascalientes, no hay okay. Pues, realmente por infidelidades, no hay otra razón de por medio, sino simplemente un mutuo acuerdo entre las parejas y por eso es que se están acabando los matrimonios en la entidad. Bueno, pues vamos a ver qué dice la gente. Buen trabajo, gracias Liliana. Gracias, buenos días. Hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, miércoles de ceniza. José Luis Morales ya está en vivo. Le estoy presentando en exclusiva la lista de candidatos del PAN a diputados locales. La lista viene en el Hidrocálido. Nota del día, 17 divorcios por día. Empezamos a escuchar a la gente, son las 7:15. Vamos con los primeros WhatsApp de la mañana. Acuérdese, la dinámica de este programa es yo vengo, yo digo la verdad, yo me juego la vida. Enfrento a los narcos, a los malos, a los poderosos, a los políticos, a los mañosos, a los mafiosos, o sea, los mismos. Y usted aprovecha que yo me la juego para decir lo que se le pegue la gana. El reclamo de los mexicanos de toda la vida. Queremos libertad de expresión. Queremos libertad de expresión. Queremos libertad de expresión. ¡Ya la tienen, carajo! ¡Ya la tienen, carajo, en la mexicana! Aprovechenlo. Toma tu teléfono y di lo que se te pega la gana. 449-122-5770. Escucho la mexicana, José Luis. Ah, pues se divorcia uno porque las viejas lo quieren manipular, lo quieren agarrar de títere para acabar pronto. José Luis, no te impactes de tanto divorcio, pues es tanto americanista que hay. Por eso se divorcian. Buenos días, yo escucho la mexicana. Oye, José Luis, ese desfile son los futuros americanistas. Morales, yo escucho la mexicana. Este 14 de febrero, o sea, hoy, es pura mercadotecnia. Es para llamar la atención de las gentes. Buenos días, José Luis. Yo escucho a la mexicana. Pues como yo no tengo novia, ni esposa, ni nada, pues no voy a ir al motel. Pero como también trabajo, pues tampoco voy a ir a la iglesia. Me la voy a tomar ahí la ceniza ahí de los ceniceros ahí del jale. Ahí me la voy a poner yo. Saludos. José Luis, buenos días, buenos días. Se pueden las dos cosas, motel y templo. Las dos, José Luis, las dos. Muy buen día, José Luis. Así es, desgraciadamente, ya nada más imponen, inculcan puras estupideces, anormalidades, en vez de que les apliquen o les enseñen principios y valores. Desgraciadamente, así estamos. Y los demás países y los demás estados tan estúpidos que luego imitan lo peor, lo mal. Buenos días, José Luis, buenos días a todos. No sé si escuché bien, José Luis, marcha de niños transexuales. No, pues no. Esto se está yendo al carajo, José Luis. Yo no sé quién apoya tanta pendejada, yo no sé quién promueve tanta estupidez. Carajo, los niños ni siquiera saben qué quieren o no quieren ser. Los adultos están para guiar a los niños, no para echarlos a perder. Neta pinche generación de estúpidos. Yo la mexicana desde acá, desde Houston, Texas. ¿Sabes qué, José Luis Morales? Tienes razón, no sé qué pasa. Fíjate que mi hijo gastó mucho dinero para su boda, se casó y la chingada, está en un lugar de lujo y todo el banquete de lujo y todo el pedo. No, pues se gastó un billetote ya los 2 o 3 meses. Ándale, que la pinche vieja ya le pidió el divorcio, ya me pidió el divorcio. La cabrón con las mujeres, mi José Luis Morales. Buenos días, yo escucho a la mexicana. Mira, mi José Luis, antes pues duraban los matrimonios porque se casaban y decían los papás, pues te aguantas, y porque era primero la honra de la familia, y pues se tenían que aguantar. Y ahora ya no, ahora para cuidar la honra de la familia, si la muchacha sale con su domingo 7, primero se casan 2 meses, y luego se bajan la calentura, y luego ya se divorcian. Antes era más bonito porque la mujer se imponía al,
¿A qué era la cruz que le tocó, José Luis? Hola, mira, la gente se divorcia ahorita actualmente principalmente por la pornografía. Esa causa muchas cosas. Los engaños. También estaban acostumbrados a que, pues, en sus casas sus mamis les hacían todo, la comida, el quehacer. Y cuando llegan a independizarse y que saben que tienen que hacer las cosas, pues ya no les gustó. Otra también, el dinero no alcanza. Y cuando la mujer es independiente y gana más que el marido, también pues lo manda a volar. Eso es lo que está pasando. ¿Qué? O sea, ¿me están diciendo que es por culpa de las mujeres? ¿Sí los escuchan, los WhatsApp de la mexicana? Dicen, la mujer ya no aguanta. Luego pide el divorcio. Ahora son más independientes. Entonces, en resumen, es culpa de las mujeres. Empecemos la discusión. Son las 7:20 hora del centro. Está usted en Infolínea con el periodista número uno, José Luis Morales. Estoy leyendo El Hidrocálido, el periódico más importante. Y bueno, nuestra historia uno. Hoy día de San Valentín, 17 divorcios diarios. Esto es escandaloso. La gente empieza a opinar y dicen que es por culpa de ustedes, mujeres, que ya no aguantan, que no quieren trabajar en el hogar, que son más independientes. Las escucho, mujeres. ¿Es por su culpa? Una cifra histórica de divorcios en Aguascalientes, hoy día de San Valentín, gran trabajo de investigación de Hidrocálido. ¿Es por culpa de las mujeres? 449-122-5770. ¿Qué opinas? ¿Por qué tanto divorcio? Y si te estás divorciando, si te divorciaste, ¿nos puedes contar tu historia? También ya di a conocer las candidaturas del PAN para diputados locales. Manuel Castorena, María Guadalupe Mendoza, Beatriz Montoya, Humberto Montero, Salvador Alcalá, Laura Ponce, Adán Valdivia, Nancy Gutiérrez, Arlet Muñoz, Rodrigo Cervantes, Luis Guadalupe León, Max Ramírez, Cristian Gutiérrez, Mirna Medina. Es la lista, viene en Hidrocálido. Es una buena exclusiva del Hidrocálido. Esta historia de los divorcios, 17 divorcios diario. Y los primeros mensajes dicen, es por culpa de la mujer. Es por culpa de la mujer, es por culpa de la mujer. Dilo en la mexicana 1-22-57-70. Nueva ola de COVID. Nueva ola de COVID. Alerta, alerta, alerta. Se disparan casos positivos en 46% en la última semana. ¿No lo han notado? Muchos enfermos de gripe. Algunos andamos enfermos. ¿Es COVID? José Luis Bonilla tiene la información. Él está en la redacción del Hidrocálido. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, José Luis, y buenos días a todo el auditorio de Infolínea. El hecho de que en la última semana se hayan disparado en más de 46% la cifra de casos positivos de COVID en Aguascalientes en relación a los acumulados la semana previa es una muestra de que se asoma un nuevo brote de contagios de COVID entre la población hidrocálida, por lo que es necesario no bajar la guardia en las medidas preventivas y de cualquier gripe o tos, por leve que pueda ser, debe ser atendida y estudiada para evitar que la situación se pueda descontrolar. Lo que es de destacar es el hecho de que, pese al aumento en los casos positivos, suman ya 6 semanas en que no se tienen muertes relacionadas por el coronavirus, según lo revela el reporte oficial de la Secretaría de Salud del Estado. Los registros indican que Aguascalientes no está ajeno a la tendencia al alza que está reportando a nivel nacional en casos positivos, toda vez que en la última semana se registró un pico que alcanzó los 41 casos positivos, cuando la semana previa únicamente sumaron 28, con lo que el aumento de una semana a otra alcanzó el 46.42%.
la cifra de casos positivos, José Luis, puede ser mucho mayor en virtud de que en el registro oficial únicamente se notifican los casos reportados por las instituciones públicas, pero no así por los que se atienden en la llamada medicina privada o incluso por los que no llegan a conocerse después, porque la gente con problemas respiratorios no se hace la prueba respectiva. Este es el reporte, José Luis. Son las 7:24, ya les tocó familiares, conocidos, otra vez con COVID. Me contaban que un hospital privado de Aguas muy famoso ya está lleno de pacientes de COVID. Un hospital privado, esto no lo puedo confirmar, una fuente confiable me lo compartió. Un hospital privado de Aguas lleno de pacientes, incluso pacientes en terapia intensiva, con COVID. Otra vez, Aguas con el COVID. No te alarmes. Solo usa cubrebocas en lugares públicos. Aliméntate sanamente. Lávate las pinches manos como lo hacías en la pandemia. Cuídate. Y cuídate del COVID y de otras enfermedades. No te hace daño. Listo los candidatos del PAN. 17 divorcios por día. Nueva ola de COVID. Muy rápido, solo le comento. En esta portada, ¿sabe usted cuál fue ayer el tema? Hablando de San Valentín, de divorcios, separaciones. ¿Saben cuál fue el tema número uno en redes sociales ayer? Y viene en el Hidrocálido. Viene en el periódico Hidrocálido. Lo publiqué en Twitter. Tema uno todo el día de ayer. Se separaron Nicki Nicole y Peso Pluma. Y viene la foto. Se fueron juntos al Super Bowl. Algo pasó después. La fiesta. Y de pronto ella aparece huyendo de Las Vegas con su manager de la mano. Y mientras tanto en un casino, el Peso Pluma con una chamacona. Dicen en redes sociales, una modelo, una edecán que estaba en las fiestas de Las Vegas en el after del Super Bowl. Y bueno, están aquí sus fotos. Hace unos días, recibiendo el Peso Pluma, el premio Grammy, con esta argentina, con su novia Nicki Nicole. Y luego aparece con esta chamacona. Una chamaca modelo que se encuentra en el after en Las Vegas y con ella regresó al hotel. Solo leo, cuando no hay respeto, ahí no me quedo. Nicki Nicole confirma ruptura con Peso Pluma por infidelidad. Infidelidad en unos cuantos minutos. Vámonos al WhatsApp de La Mexicana. Esto se está poniendo bueno. Te recuerdo, estamos hablando de los candidatos del PAN, de los divorcios por día, de la ola de COVID. Se separaron, tema viral, Nicki Nicole y Peso Pluma. Usted dirá, ¿y a mí qué me importa? Pues fue el tema más importante en México ayer. El tema número uno en redes sociales. Entonces, no es tan irrelevante. Si quieres opinar de otro tema, también bienvenido a La Mexicana. ¿Quieres hacer una denuncia? Bienvenido a La Mexicana. ¿Quieres hacer un reporte vial? Amigos taxistas, esta sigue siendo su casa. Y gracias porque nos ayudan diario. ¿Dónde hay tráfico? ¿Dónde no hay tráfico? ¿Dónde hay accidentes? Los taxistas son la gran red de La Mexicana. Son los amigos de La Mexicana. 449-122-5770. Buenos días, José Luis. Mira, eso de que las mujeres somos las culpables, no es cierto. Los hombres son los culpables. Porque mira, con todo el respeto, José Luis, hay mucho huevón. Ya no quieren trabajar. Uno de mujer tiene que salir a trabajar para darle de comer a sus hijos. Muy buen día. Me gusta mucho tu noticiero. Y sobre el tema de hoy, yo me divorcié hace 12 años porque mi esposo ya no quería aportar en la casa. Sí ganaba más yo. Y cuando le pedí el divorcio, entonces él me demandó para que yo le pasara una pensión alimenticia. Hola, José Luis Morales, buenos días.
Respecto al punto que estás manejando de los divorcios, yo me he dado cuenta que aquí en Aguascalientes la gente se divorcia por mucha infidelidad. Yo escucho la mexicana, José Luis. Pues mira, hoy es miércoles de ceniza. Después de miércoles de ceniza, pues es el día del amor y la amistad, si se pueden ir al hotel. Buenos días, José Luis. Mira, yo tengo 35 años de casado y estamos en las buenas y en las malas y todas seguimos juntos. Buenos días. Buenos días, José Luis. Pues yo pienso que ahorita los matrimonios no duran porque no guardan un respeto, como no tienen los valores de antes. Buenos días. Ese señor que dijo que su hijo se gastó un chingo de dinero en la boda y luego la pinche vieja le pidió el divorcio. Ahora nos gustaría escuchar la versión de la muchacha. Es que hay mucha pinche machista aquí en Aguascalientes. Es que mira, José Luis, hoy en día ya las mujeres, uno se la pasa todo el día en chinga. Llega uno y no hicieron de comer, no nada. Y aunque digan que la chingada, que también uno puede nada, pues también que no mamen. Ya están en la casa. Y que no, que andaba con la amiga, que no tuve chance. Uno en chinga de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y luego todavía llegan a estar chingue y chingue. Pues no, ya se harta la gente, José Luis. Pepe, el gran problema de ahora es la disolución del matrimonio por los celulares. Damas y caballeros pueden encontrar 20 novios por medio de, y aparte, la falta de comunicación. Buenos días, José Luis. Yo lo que pienso de que los matrimonios se divorcian es porque no se dieron el tiempo de conocerse dentro del noviazgo. Buenos días, señor Morales. Mire, los divorcios abundan. No es por culpa de la mujer, ni es por culpa del hombre, es por culpa de falta de conocimiento. El noviazgo precisamente para eso es, entiendan, es para que se conozcan y para que al fin decidan si en realidad se va a realizar el matrimonio o no. No, no es cierto, Pepe. Buenos días, Pepe. Yo escucho la mexicana, no es cierto. Yo tengo 40 años de casado y mira, como si nada, para arriba y para adelante, nada para atrás. Los que se divorcian son porque no quieren trabajar y son huevones. Esos divorcios son por la falta de compromiso, el que realmente nunca se conocieron. Si fueras honesto en tu matrimonio, durarías muchos años. El matrimonio no todo es miel, pero también hay que poner uno un granito de su cosecha para que te dé un buen matrimonio. Hola, José Luis, buenos días. Pues mira, yo no voy a culpar al hombre ni a la mujer. Yo me creo que aquí es los dos, porque no toman una decisión firme, porque no valoran ya el sacramento del matrimonio, porque no están convencidos, no buscan el diálogo. Es culpa de la mujer, José Luis, los divorcios. El matrimonio es de dos, pero ellas se quieren llevar a su mamá. Y la neta es castrosa, cómo la caga su mamá. Y pues no es que yo me haga la víctima, pero pues yo dejo el chivo el lunes tempranito ahí. Y ayer no me dio ni de almorzar ni de comer. El lunes ni de almorzar tampoco. ¿De qué se trata? Nomás agarran el dinero, se lo echan a la bolsa. Siete treinta y tres, hora del centro. Nueva ola de COVID. 17 divorcios por día. ¿Es culpa de la mujer? ¿Han escuchado los WhatsApp de la mexicana? ¿Es culpa de ustedes, mujeres? 449-122-5770. Está lista. Lista ya. Y viene en portada la lista de los candidatos del PAN a diputados locales. Exclusiva de Hidrocálido. ¿Pero qué es esto? Perdóneme, esto sí es una mamada. Esto sí es una reverenda mamada. Ayer vi en redes, empecé a ver en redes, un desfile nocturno en España
de niños gay, niños transexuales. Ya hemos hablado mucho del absoluto respeto a todas las formas de pensamiento, a todas las formas de ser. Incluso hoy el mismo Papa pelea dentro de la Iglesia que se permita la bendición a parejas de homosexuales y lesbianas. En eso creo que todos estamos de acuerdo, o al menos la mayoría, me incluyo. En la imposición no. Mira, tú homosexual, tú lesbiana, piensa como se te pegue tu chingada gana, pero no me impongas tu manera de pensar. Yo te respeto, tú respétame. Dos, con los niños no. Se mamaron, se pasaron. ¿Saben qué? Pinches homosexuales, pinches lesbianas, se pasaron. No mamen, eso no. Leo en el Hidrocálido una imagen viral, sí, de no creerse. Es un video de un carnaval en Alicante. Y en este video que está corriendo como la pólvora por redes sociales, aparecen niños con banderas del movimiento LGBT vestidos con medias, con ligueros, con pezoneras, con tacones altos y otras prendas de lencería. ¿Qué pedo? ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Yo insisto, mi posición es muy clara y la posición de nuestro medio. Absoluto respeto. Aquí mismo trabajan homosexuales y lesbianas. ¡Muchos! Absoluto respeto. Piensa como quieras, pero no me impongas tu pinche pensamiento. Y con los niños no te metas. Estos no tienen 18 años. Son criaturas de 6, 7, 8 años. Y los vistieron así como se lo estoy narrando en La Mexicana. Y ya con banderas LGBT, unos mocosos de 6, 7, 8 años, con medias, con ligueros, con pezoneras, como si fueran prostitutas, travestis, no mamen. Se pasaron, se están pasando. Star TV, corre video. Lo quieren ver, entren a mi Twitter, está en la portada del Hidrocálido, pueden entrar a JLM Noticias. ¿Usted está de acuerdo? No le estoy preguntando si está de acuerdo con los homosexuales o con las lesbianas. Esa discusión no. Pero que se metan con los niños. Que te metas con los niños. Que impongas tu ideología en un niño de 6, 7, 8 años. ¿Usted cree, mamá, usted me va oyendo, usted cree que su hijo de 6, 7, 8 años ya puede decidir, quiero ser homosexual, quiero ser travesti? No, no, no. No, perdónenme. Con los niños no. Se mamaron, homosexuales y lesbianas. O lo que sean, ya con tanto pinche género, con tanto puto género que se inventaron, se pasaron. Se pasaron y se pasaron. Y no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Leo Lula, ya nos puedes hablar de esta imagen viral que viene en el Hidrocálido. Qué buen periódico hicimos hoy. Qué buen periódico estamos haciendo diario. Qué chingón periódico estamos haciendo. Por eso se nos agota diario. Y por eso los otros que viven del gobierno, que no traen contenido, nada que leer. Ya nadie los compra. Todo mundo es Hidrocálido, 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 periódico Hidrocálido. También en portada, Lula, está este video que murió un mexicano. Informamos ayer del tiroteo en el metro de Nueva York y el muerto resultó mexicano. El ex primer ministro de Países Bajos y su esposa se someten a la eutanasia y mueren de la mano. Sigue la fiesta de última hora. Una jueza quinto de distrito negó la suspensión definitiva contra las corridas de toros. Se la apelaron antitaurinos. Se la apelaron. Lula Reyes, ¿qué debemos saber de México y del mundo? Son las 7:39. Lula Reyes, buenos días. Gracias, Pepe. Buenos días. Hay mucha información.
Y bueno, pues López Obrador dice que el país está en paz, en vísperas de las campañas, pero en este proceso ya van 17 aspirantes asesinados. Sin embargo, bueno, pues las cifras de violencia están desmintiendo al presidente. Movimiento Ciudadano sí va con AMLO, estamos listos para aprobar las reformas, asegura Clemente Castañeda. Y el Senado aprueba reformar para prohibir el matrimonio infantil en comunidades indígenas. Ya lo mencionas, la Plaza México seguirá abierta y dando corridas. 14 de febrero, Día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad. Y este 14 de febrero, para el amor, no hay discapacidad. Hay hoteles que ofrecen, bueno, servicios para personas que están en sillas de ruedas o que tienen alguna discapacidad. ¿Ya tienes tu regalo? Arrasan compras de peluches este 14 de febrero. Es lo que más regalan los enamorados, según las encuestas. Y febrero es el mes favorito para contraer nupcias. Sin embargo, ha bajado y con mucho el número de parejas que llegan al registro civil y menos son las que llegan al altar. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Hoy es miércoles de ceniza, día de ayuno, ordena la Iglesia Católica. Pero también hay que recordar, el miércoles de ceniza no es un día de precepto, lo que significa que no es obligatorio asistir a misa hoy. Hay un país donde ya no se usan las iglesias porque la gente ya no cree en Dios. Le diremos cuál es. La República Checa. Estados Unidos reporta caso de peste negra. Esto, bueno, está preocupando a las autoridades sanitarias. Y ya lo mencionabas, desfile en Torrevieja, España, genera repudio mundial por la sexualización de menores. Y a falta de una pareja ideal, mujeres en China optan por novios generados por inteligencia artificial. Así no hay ningún problema. Y en los espectáculos se acabó el amor. Nicki Nicole y Peso Pluma ya no están juntos. Ambos se han visto con otras parejas. Y en plena celebración del Día del Amor y la Amistad. Bueno, así es la vida. Es el reporte que tengo por ahora. Podría ser una estupidez, Lula. Muchos se preguntarían, ¿cómo viene eso en el Hidrocálido? ¿Cómo comentan eso en La Mexicana que rompieron Peso Pluma y Nicki Nicole? Lula, eran miles de tweets ayer. Fue el tema número uno en redes sociales. Entonces, irrelevante. Lo que se dice irrelevante no es el tema, Lula. Para mí sí. Para mí es una banalidad, una estupidez. A mí lo que hagan Peso Pluma y Nicki Nicole, de verdad me importa un comino. Pero veo que al mundo le interesan estas estupideces, Lula. Sí, fíjate, es viral estos videos. Tema uno. Sí. Tema uno, todo el día, fueron horas enteras. Toda la información, esto pues ganó relevancia. A Nicki Nicole se le vio con otro muchacho, a Peso Pluma con otra mujer, que una misteriosa mujer, decían. Pues ya ni tan misteriosa, que se fueron al Super Bowl. Sí, él ahí por su lado, bueno, pues ahí se reunieron y luego ya se fueron de fiesta. Sí, a mí también me llamó la atención cómo la gente, bueno, se enganchó con esta información. Nicki Tema Nicole, uno. Peso Pluma, caray. Tocas temas de economía, tocas temas de ciencia, tocas temas de seguridad y la gente no. No, ni ciencia, ni naturaleza, ni medio ambiente, no. nada. Y les hablas de inseguridad, Lula, en este México que arde y la gente ya se acostumbró, ya es normal que mataron a 100 mexicanos hoy. A la gente le vale madre, Lula, le vale madre, pero que no se separen este Peso Pluma y esta Nicki Nicole, esta argentina, que incluso lo llamó perro. No, bueno, en su momento lo menospreció, lo llamó perro, luego andaban juntos, les duró muy poquito el amor, y entonces sí se vuelven locas las redes sociales. El pinche mundo de hoy, la generación de cristal, el internet y estas historias. Es lo que le importa a la gente, Lula. Sí, desafortunadamente deja atrás otros temas de importancia. Mira, también había mucha preocupación por este aumento de COVID, es a nivel nacional, incluso sí, a nivel mundial. Sí. A la gente no le interesó eso. No, por encima. Los dos temas fuertes de ayer fue lo de Nicki Nicole y este desfile de los niños que sexualizaron, que a mí me parece que ya se pasaron homosexuales y lesbianas. Esto ya es una mamada, Lula, ¿eh? Sí, qué triste que pase esto. Estamos en el mundo del revés. Sí. Sin duda. O sea, temas muy importantes y la gente se engancha con lo que hizo Nicki Nicole con una... Edecán, una guapísima edecán en Las Vegas y su separación de Nicki Nicole y esto de la sexualización de los niños. ¿Tú crees que un niño de 6, 7, 8 años va a decidir o está en condiciones de decidir si es hombre, es mujer o cualquier otra cosa?
No, se no, pasaron, Lula. Claro que no, claro que no. Y fíjate que ahora han aumentado las quejas contra el ayuntamiento de esta alcaldía de Torrevieja, donde fue este desfile, en donde gobierna el Partido Popular. Entonces le achacan a este partido, bueno, y pues se pasaron. Sí, neta se pasaron, vamos a ver qué dice la gente. Es que sí, ¿eh? Gracias, Lula. A tus órdenes. Bueno, pues, también es un tema para discutir, porque ya no nos importan los temas del medio ambiente, la espiritualidad, la salud, la educación, la seguridad. Nos importa más un día de este cabrón de peso pluma. ¿Qué pedo con la gente? Tema 2, ¿están de acuerdo con esto? Ya, sexualizar, inducir homosexualismo y lesbianismo en niños de 6, 7, 8 años. Y hacer ya un desfile y vestirlos como si fueran prostitutas, como si fueran travestis. ¿Están de acuerdo con eso? 449, en la mexicana sí se puede, ¿eh? Aquí nadie pone agenda, ¿eh? Aquí ni mandan los narcos, ni manda el gobierno, y tampoco esos pinches grupitos, ¿eh? Aquí no nos asustan. Aquí sí hay libertad de expresión. Derecho constitucional. 449-122-5770. Algo pasó en el paso a desnivel de Altaria porque está completamente cerrado el paso vehicular. La mayoría de los matrimonios se separan porque les gusta andar de cola suelta. Eso es todo. Muy buenos días, José Luis. Mira, referente a tu reporte de COVID, otra más del IMSS, un reporte. Empecé a andar malo de la gripe por ahí del 5 de febrero. Saqué cita en el IMSS para atenderme y me la querían dar hasta el 7 de marzo. La mayoría de los divorcios es por el libertinaje sexual de las mujeres, fomentada por tanto pinche celular y tanta pinche música que fomenta el sexo. Buenos días, Chepo. No, es que sí, las mujeres ya no aguantan como antes, no respetan al hombre como antes, ya no le hacen de comer, ya mucho libertinazgo y ya no quieren entender, ya nomás una cachetada y ya corren, se van. José Luis, buenos días, yo escucho a la mexicana. A ver, José Luis, que me desmientan. Desde que salieron las benditas redes sociales, ha aumentado los divorcios como no tienes ideas. Ese mentado Facebook ha sido la tragedia de muchas familias. ¿Y sabes por qué? Porque ciertamente la mujer es codiciada. Buenos días, yo escucho a la mexicana. No, mi José Luis, no es culpa de las mujeres. Es culpa de ya de la pésima educación que se forja ya desde el hogar. Es culpa ya desde la mala educación, de que ya no se generan valores. Antes te criaban diciéndote que debes de ser buen esposo, buena esposa. Que un hombre debía de trabajar y de cuidar del hogar. Ganó mucho de arriba en el partido de ida. ¡El cabezazo! ¡Gol! En el rebote. ¡Gol! De Chivas, que ganó otra vez de arriba. Atento estaba Eric Gutiérrez para pescar el rebote, impulsar ante la salida de Calongo, con suspenso la pelota adentro. Gana Chivas 1-0, 4-1 global. Y en la segunda llegada, después de lo que había sido ese remate de Jesús Sánchez que derivó en el tiro de esquina, por esa vía termina llegando el primer gol en la noche en Guadalajara. Vamos a ver, el córner desde la derecha, bien cerrado, el cabezazo, un arquero que da de manera que no corre riesgo la eliminatoria. Ya marcar el segundo gol. Y aquí puede estar en el mano a mano. ¡Topo Calongo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Portada de Hidrocálido. Imagínense nada más leer esto. Ganan Chivas, Manchester y Real Madrid. Hablamos de la Conca Champions y de la Champions. Ganaron las Chivas, ganó el Manchester, ganó el Real Madrid. Estamos hablando de otro nivel, de galácticos. Oye, Zuli, sí estoy preocupado. Sí tengo una seria preocupación.
Primero lo saludo. Primero la educación, antes que todo. ¿Cómo le va, don Zuli? Buenos días. Muy bien, don José Luis Morales. Buenos días. Me da mucho gusto saludarlo. Oiga, traigo un problema. Un problema serio, mental. No sé si sean principios de Alzheimer. Puede ser. Pero ya perdí la cuenta. ¿Tanto triunfo de Chivas? Sí, hombre. Ya perdí la cuenta. Una tras otra, tras otra, tras otra. Y eso que todavía no juega Chicharito. Fíjese. Todavía no juega. Con el Piojo Alvarado, con Cowell, con el Pocho Guzmán, por supuesto. Imparables, imparables, imparables. Pero ya, de verdad amanecí con una enorme preocupación. ¿Ya cuántos triunfos al hilo? Uy, no, muchísimos. De mi Chivas. Sí, todos. Imagínense nada más en qué galería nos puso Hidrocálido. Manchester gana, Real Madrid gana y las Chivas también ganaron, carajo. Ay, no, hombre, qué sensacional martes futbolero. Sí, no, increíble, señor. Yo sí. Perdí la cuenta. ¿Cree que tendré que ver al médico? Puede ser, señor, sí. ¿Usted me recomendaría ya buscar a un geriatra para revisar mi salud mental? Yo creo que sería lo ideal, señor, sí, para ¿verdad? Que tenga una estabilidad. Sí, sobre todo para no perder las cuentas, ¿no? Sobre todo. Como para saber cómo van, caray. Bueno, pues buenos días, Zuli. Con la novedad de que ganaron las Chivas, el Manchester y el Real Madrid. Ah, qué bueno, mire. Unos mejor que otros, ¿no? Qué padre, ¿no? Sí, la verdad. Qué padre. Y hoy juega el América contra Gorditas Estelí. Pues usted ya lo dijo, señor. El día de hoy, ¿sí? No se le olvide a todos, ¿eh? Hoy. ¿Contra Gorditas Estelí? Hoy 14 de febrero. Hoy miércoles de ceniza, hoy juega papá, sensacional día, señor, sensacional día, se alinearon los astros, la bendición del creador dijo, va, este es el día, y hoy juega papá el Real América. Contra el Real Estelí, ¿verdad? Así es, Real Estelí, a las 9:00 p.m, duelo que usted puede seguir a través de Star TV 146-2500, contrate ya para que esté en primera fila y sea testigo el triunfo de papá para seguir volando en lo más alto del campeonato. El día de hoy también juega Tigres, también juega Toluca, en dicho torneo de la Conca Champions, un América que por cierto tendrá bajas importantes, pero a pesar de ello, vamos a salir adelante. ¿Quiénes no juegan hoy? No juega Valdés, no juega Richard Sánchez, no juega Emilio Diego, Lara, Diego Valdés, ¿quién más? El cerebro, la bujía del equipo. Sí, la bujía, cara. Así es, el armador, el que reparte el queso. Hijo, sí. Preocupa, ¿no? Es como su arma nuclear en una guerra contra el Super Estelí. Efectivamente. Gorditas Estelí y no tener a Diego Valdés. ¿Quién más es baja? Richard Sánchez. Importante. Sánchez. ¿Quién más? No. ¿Quién más? Y Emilio Lara. No, señor. Este defensa que... No, pare ya. A pesar de eso, señor. Pare de eso, sufrir. Sí, pues la verdad que sí, pero a pesar de eso en América somos un equipo de guerreros, de hambre, de triunfo, de éxitos, de logros, de campeonatos y vamos a salir a dar la cara por el fútbol si mexicano. Logran remontar, dice Hidrocálido, se enfrentarían al Guadalajara, Zuli. Es correcto, señor, así ya lo habíamos señalado. Madre santa. Así es, el engaño madre está esperando a papá, señor. Así es. Ay, Dios mío. Así es que bueno, por cierto, que el engaño sagrado, bueno, pues ante la página oficial, ante los registros, ante el reglamento, ante la participación en este torneo de la Conca Champions, pues sí tiene extranjeros, ¿eh? El engaño sagrado internacionalizado. Y es que bueno, pues Corel Draw aparece como norteamericano y también Oscar Wilde también aparece como español, así es que se les acabó eso de que los mexicanitos, 100% mexicanos, pues ante la CONCACAF dijo, ni nada, ni pues un... Pues es muy nuestro asunto, ¿no? Sí, claro, yo nada más estoy informando, señor, esa es mi labor aquí en esta empresa. Claro. Entonces es lo que estoy haciendo, señor, nada más. Bueno, usted ya lo dijo, ganó el Manchester City 3-1, ganó el Real Madrid 1-0, el día de hoy también partidazos, Paris Saint-Germain, toca el turno también del Bayern, así es que, bueno, pues lo mejor de la Champions. Y todo lo tenemos en Star TV, señor. Todo es. En este grupo universal, en nuestra televisora Star TV, que pueden contratar en el 146-2500. Es correcto, señor, así es. Bueno, pues mucha suerte hoy a las 9, Zuli, ¿eh? Yo, seguramente usted estará viendo el partido. Ah, por supuesto, no, ¿cómo me lo voy a perder? Sí, pues qué mejor manera de darle a usted un 14 de febrero especial que viendo volar a papá en lo más alto, señor. Bien, señor, que Dios lo bendiga. A usted también, y vaya a tomar ceniza, no se lo olvide. Que le vaya muy bien. Ándele, bye. Estoy leyendo en la portada Loret de Mola, un adelanto de su columna, está muy buena la página editorial. No alcanzaré a presentar Hidrocálido, Universal y Aguas, esto lo haré después de la pausa de las 8, vienen los WhatsApp de las 8. Sí le adelanto que hoy Loret de Mola
escribe en su campaña presidencial, Claudia Sheinbaum no ha podido despojarse de la percepción de que ella no tiene personalidad ni proyecto propio. Es una copia desabrida de López Obrador. ¡Ah, caray! Duro Loret de Mola hoy en el Hidrocálido. Es una marioneta de Palacio Nacional. ¡Tómala! ¡Pum! Claudia Sheinbaum no tiene personalidad ni proyecto propio. Es una copia desabrida de López Obrador. Una marioneta manejada desde Palacio Nacional. ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que Claudia Sheinbaum es una copia de López Obrador, una copia desabrida? 1-22-57-70. ¿Que no tiene proyecto, que es un títere del presidente? Hoy lo escribe Loret de Mola. 1-22-57-70. Estamos a 110 días. 110 días. ¿Por quién va a votar Aguascalientes? ¿Por Claudia o Xóchitl? 449-122-5770. No lo puedo creer. ¿Cuántas historias? Se divorcian 17 parejas por día. Hoy se informa en el día de San Valentín. La nota del día, que cortaron Peso Pluma y Nicki Nicole. No, no es una mamada. Es la nota número uno, al menos en redes sociales. Este desfile de los niños transexuales, niños homosexuales. No, no. Se pasaron. Se pasaron. Homosexuales y lesbianas. No mamen. Respeto sí. Imposición no. Y con los niños no. No mamen. Ya párenle. Ya párenle. Ola de COVID, aguas, ¿eh? En Aguascalientes y en México. Ganaron las Chivas. Se la pelaron. Antitaurinos. Se queda la fiesta. Sigue la temporada grande en la Plaza México. ¿Cuántas historias? Y todas en Hidrocálido y todas en La Mexicana. Es tiempo de mensajes. Viene la sección preferida, el WhatsApp de La Mexicana, La Voz del Pueblo. ¿Sabe usted que ninguna estación de radio se atreve a hacer esto? No existe una sola estación de radio que se atreva a decir la verdad como la decimos nosotros y a dejar que la gente abiertamente diga lo que quiera. Es decir, una tribuna real, un espacio libre real. No los conductores que leen opiniones de la gente, no, que la gente opine. Dejen que la gente opine. No se atreven, tienen miedo. Son en este momento las 7:56 en La Mexicana. 7:56 en La Mexicana, la casa de José Luis Morales. Son las 7:56 en el centro del país. La fuerza del gigante te está buscando. Si estás dispuesto a defender a nuestra tierra y a tu familia, llama al 449-910-2055 y en todas nuestras redes sociales. Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado. Íconos de la música romántica. Ídolos en México y el mundo. Regresan para su última presentación en Aguascalientes. Temerarios. Esta noche no. En su gira Hasta Siempre World Tour. Próximo 22 de febrero, vive la Tememanía en el 93.7. ¡Tememanía! Gana tus accesos y disfruta de esta gran experiencia con la estación de los líderes del romanticismo. ¡La Mejor FM! Y será la Temerarios, Hasta Siempre World Tour. Además, obtén en las calles la playera y el temelindro, productos exclusivos de la gira del adiós. La Tememanía ya está aquí en Aguascalientes y es a través de la radio oficial de los Temerarios. La Mejor FM 93.7. ¿Sabías que Cenex con la cacerola del predial? ¿Qué? ¡Así es! Paga tu predial en el cambio y obtén en enero, febrero y marzo un 10% de descuento. O si lo prefieres, hazlo en línea y obtén un 2% adicional pagando con tarjeta de débito. Hagamos una mejor ciudad pagando tu predial, porque Aguascalientes lo vale. Municipio de Aguascalientes. So,
español, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT. PT es la 4T. El Tribunal Electoral defiende tu lugar en la democracia. Gracias a sus decisiones, hoy nuestro Congreso es el más plural de la historia, al garantizar la representación de integrantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ+, y afromexicana. También, a que las y los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. ¿Sabías que, en las elecciones de 2024, los partidos políticos y coaliciones deberán postular al menos a 39 personas indígenas para el Congreso de la Unión? Si eres una persona de un pueblo y comunidad indígena, podrás participar en la contienda a través de un partido político o coalición por 34 diputaciones federales y 5 senadurías. El registro de candidatura será del 15 al 22 de febrero de 2024. Busca más información en INE.mx. INE. Los vapeadores pueden ser muy atractivos si fumar te hace sentir grande. Pero si lo haces, vivirás 10 años menos. Fumar te hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien. Y para aliviarte, vas a querer otro cigarro o vapeada, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Yescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. ¡Es un cierre trepidante! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. ¡Come como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo escucho a La Mexicana. Pues yo opino que muchos de los matrimonios terminan por culpa de las suegras metiches, que generan discusiones entre la pareja, que no dejan ir a los hijos y que no los dejan ser felices. Esa que dice que las mujeres andan de colas sueltas, ¿era queja o confesión? ¡Ay, señores! ¡Sáquense la cabeza donde la tienen! Ya no tenemos por qué estar en donde no necesitamos estar. Si nos divorciamos y nos dejamos es justamente porque queremos ser felices. Ya no estamos como nuestros abuelitos. Buenos días, yo escucho a La Mexicana. Ahora sí, mis chivistas, pídeles a Juditas que no hagan el América, porque si gana, va contra Chivas. Va. Buen día. Los homosexuales deben de respetar a los niños. Ellos todavía están en proceso de crecimiento y todavía no tienen el alcance emocional para saber qué quieren ser. Yo pido respeto a los niños, cuidar su inocencia. Señor José Luis, muy buenos días. No, pues esas jotitas sí que ya se pasaron. No, de verdad que nada, no tienen respeto alguno. Saludo a mi esposa Veria que está escuchando. José Luis, buenos días. En la calle Pascal Cornejo, Brun, de la Colonia Progreso, no hay agua, no sube el agua al tinaco y pues se necesita para el baño. Yo he escuchado a José Luis Morales, el número uno en las noticias en La Mexicana. La mayoría de los divorcios que se están dando, José Luis, son de homosexuales o lesbianas. Checa ese dato y verás. José Luis Morales, también es culpa del pinche Face, que pinches viejos se meten al Face. Y ahí es donde encuentran que parejitas y ahí se destruyó el matrimonio, tanto como hombres y mujeres. ¿Quién malo? Ya cállate, Zuli, no seas argüendero. José Luis, luego se quejan de que no llueve. No llueve por tanto maricón en la calle. Para ese que dijo que la mujer ya no aguanta, pues ¿qué quiere? ¿Agarrarla de tambor? Dice que con una cachetada y ya se va. Pues que quieren agarrarlas de tambor o qué, aparte de que ya son sus sirvientas, sus mamás y todo. Está mal de la cabeza.
si no es necesario pelear entre pareja, para eso es el diálogo. ¿Qué tal, José Luis? Buenas. Es cierto lo que dice el comentario de la señora. Buenos días. Hay mucho huevón y sí. Buenos días, José Luis. Yo, por ejemplo, tengo un negocio y ocupo mucho la mano de obra. Mira, José Luis, la causa de los divorcios es causa del hombre porque es muy machista, solo quiere ser él. Andas arriba, mi Zuli, porque ya pasamos a la segunda etapa. Ahora vamos a ver cómo les va contra gorditas, Esteli. El consejo de Dios en su palabra te enseña como pareja, tanto hombre como mujer, a perdonar, a sanar tu corazón, a saber comunicarte y llevarte mejor con tu pareja. Obstáculos siempre habrá en cualquier pareja, pero se pueden sortear y avanzar en un matrimonio cuando tomas en cuenta a Dios. Buenos días, José Luis. Dios escucha a la mexicana. Mira, esas pinches pasarelas que están, traen a esos niños ahí. Es algo oculto. Es para que los buitres que andan ahí, viejos, pervertidos, escojan a los niños para hacer sus fantasías sexuales con ellos. Buenos días, José Luis Morales. ¿Nos podrías decir qué pasó en la carretera 45 Norte, a la altura de Altaria, en el puente? Porque están las patrullas ahí, no hay acceso, hay un trafical. Y pues también para la población, para que tome precauciones y se vaya por otros lados. Es culpa de la mujer, José Luis. Ya no quieren lavar la ropa, ya no quieren trapear, ya no quieren barrer, ya no quieren lavar los trastes. Nada más quiere estar en el TikTok y en el WhatsApp con la amiga, chismeándonos con las vecinas. Pues es que no es culpa de nadie, como puede ser de los hombres y de las mujeres. Hay hombres muy buenos que les tocan unas bien huevonas, y hay unos bien patanes y mantenidos. No, es por la falta de calidad del ser humano. Qué bueno que se deshacen de esas porquerías. Hola, buenos días. Pues el matrimonio es responsabilidad de los dos. Hay que hablar, hay que disfrutar, hay que tener paciencia. Muy buenos días, licenciado. Escucho a la mexicana y no le cambio. En el tema referente a los niños que andan haciendo ahí sus desfiles medios raritos, lo que pasa es que la comunidad LGTB, América, ABC y Z y no sé qué tanta madre más, nos quieren adoctrinar, quieren adoctrinar a nuestra juventud, a nuestra niñez. Buenos días, José Luis. Pues, ¿a poco no van a ganar más las mujeres? Pues, si los vatos no trabajan, los huevones. Buenos días, José Luis, yo escucho a la mexicana. Respondiendo a la pregunta que haces de por qué la gente se divorcia, siento que ya no hay el compromiso de absolutamente nada. Y no se trata de si es uno feminista o machista. En realidad ya no hay valores de absolutamente nada. Se casan también nada más para salirse de su casa o porque están embarazadas las chamacas y por eso no tienen el compromiso de estar con una persona. Señor Morales, yo escucho la mexicana, pues sí, así está pasando ahorita con la juventud de ahorita, pero pues yo ya tengo casi 41 años de casado y en las buenas y en las malas hemos estado. Hay veces que nos ha ido de la chingada, pero pues lo hemos superado. José Luis, aguas, José Luis. Si gana la América, si pasa la América, va contra Chivas. José Luis Morales, muy buenos días. Ya las relaciones de los matrimonios ya no duran porque ya desde el hogar ya no se les están inculcando valores. Porque ya la gente ya no quiere tener compromisos. Ya quiere vivir más en libertinaje. Eso es lo que está pasando actualmente. Muy buenos días. José Luis, buenos días. Los divorcios se propician por ambas partes, por culpa de ambas partes. No nada más vamos a echarle la culpa a la mujer, ni tampoco a los hombres. Es por ambas partes. Hay mujeres que son unas cabronas y habemos hombres que somos unos pinches pendejos, la neta. Y por eso propiciamos el divorcio. Yo pienso que el culpable es el Facebook, porque hay mucha mujer, tanto hombres, que nomás andan a ver que...
Buenos días, José Luis. Mira, yo soy una persona divorciada. Yo me divorcié hace 7 años de una persona que me fue infiel. Y no le tengo coraje ni nada, pero es infidelidad. Buenos días, José Luis. Pues yo tengo una relación de 4 años y he estado muy a gusto en altas y bajas. Yo pienso que Aguascalientes es un estado machista y por eso hay mucha división entre hombres y mujeres. Para esa señora que dice que no se dieron tiempo de conocerse, por Dios, señora, eso no tiene nada que ver. Yo duré 1 mes de novio y ya tengo 18 años de casado. Buenos días, José Luis Morales. Yo escucho a la mexicana. Yo opino que los matrimonios ya no duran porque no se alcanzan a conocer. Nomás duran 1 mes, 2 meses de novios y no se alcanzan a conocer. Es que también, José Luis, buenos días, ¿cómo andan? José Luis, mira, yo digo que los divorcios se dan en gran parte porque también los pinches hombres somos bien pinches infieles. Hoy al retrógrada, hija de tu madre. Porque no te tienen la comida y porque uno anda en chinga, en chinga, en chinga. Pues sí, güey, pero hace la chinga de 8 a 12 horas. Buenos días, José Luis. Escuchando La Mexicana, acá desde Texas. ¿Qué te iba a decir? No, los matrimonios de antes, sí, mis respetos a la gente mayor. Sí, había amor, había respeto, había todo. Yo escucho La Mexicana, José Luis. Y hay muchos divorcios porque ya las mujeres no saben cocinar. Buenos días, José Luis. El problema aquí no es de la mujer y el hombre. Lo que pasa es que hay mucho joven que ya no trabaja. Que... Yo escucho La Mexicana con José Luis Morales. Buenos días. Yo tengo 40 años de casado por todas las leyes. Y hasta que la muerte nos separe. Yo escucho La Mexicana, José Luis. Mira, hoy en día, si quieres vivir bien... Entre dos, es un equipo y como cuando se casaron decía, en las buenas y en las malas. La Nicki Nicole ni quería el peso pluma, qué bueno, se lo tiene bien merecido. Esta temporada de Cuaresma, en La Comer y lacomer.com, disfruta de la mayor calidad, variedad y frescura en pescados y mariscos. Llévate el filete de salmón a solo 309 pesos el kilo y el filete oriental a solo 109 pesos el kilo. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta febrero 18. ¿Eres un pequeño productor del campo y quieres expandir tu producción? Con el apoyo a La Palabra, Mujer Rural y apoyo a familias migrantes, te ayudamos a adquirir tu equipo, motobombas, sistemas, bebederos y mucho más. Llama al 449-910-2607 o visítanos en Adolfo López Mateos 1509 en el fraccionamiento Bonayens. Tienes hasta el 31 de marzo. Gobierno del Estado. Los que saben de Cuaresma eligen Soriana. Aprovecha 25% de descuento en todo el departamento de pescados y mariscos y lleva el segundo al 50% de descuento en atún Dolores de 140 gramos en agua o aceite y en todas las galletas saladas. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 14, aplican restricciones. Renueva tu estilo en los 15 días para el de Liverpool. Aprovecha con hasta 15% en monedero electrónico y hasta 9 meses sin intereses en camisas, polos, jeans, suéteres, sacos y bermudas para hombre. Del 9 al 25 de febrero. Consulta restricciones. Cat 0% informativo para meses sin intereses. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. HEB, expertos en frescura al mejor precio. Lechuga romana a solo $14.95 la pieza. Fíjense al 19 de febrero. En tienda y en línea HEB, lo mejor para ti. Aprovecha esta venta sayonara. Estrena una Mitsubishi L200 2024 con 2 años de seguro gratis o 24 meses sin intereses o con mensualidades desde 4,699 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido solo este mes. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx. Nuestro origen es la calidad. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. En Chedraui, llevarte más cuesta menos en Cuaresma. 20% de descuento en todo el departamento de pescadería del 12 al 14 de febrero. ¿Aún no tienes quien te entregue Yakult hasta la puerta de tu casa? No te preocupes, ahora puedes pedir Yakult en línea. Pon en tu navegador pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío. El Lactobacillus casei Shirota te puede ayudar a mejorar el movimiento de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. Yakult, contigo a donde quiera que vayas. Come sano. Dile adiós a las noches de insomnio con Muebles América. Ven a Muebles América y colchonízate.
Aprovecha hasta 45% de descuento en productos seleccionados y hasta 25% en monedero electrónico. Solo hasta el 29 de febrero. Muebles América, donde pagas poco y llevas mucho. Shelby Power mantiene tu motor funcionando como nuevo gracias a su fórmula avanzada con cuatro capas que lo protegen contra la suciedad, corrosión, desgaste y fricción. Seguro por uso del Águila es la cobertura diseñada para los conductores que recorren menos de 10,000 kilómetros al año interesados en ahorrar en el seguro de su auto. Descarga la app y obtén recompensas exclusivas. Cotiza y contrata llamando a 449-97-67277 o en elaguila.com.mx. Aplican restricciones. Con el Águila sigue tu camino. Llegó Venta Sayonara de Mitsubishi Motors. Es momento de estrenar un Mitsubishi a 36 meses sin intereses o 2 años de seguro gratis o mensualidades desde 2,699 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido solo este mes. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx. Nuestro origen es la calidad. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Y si te da más que los demás, como ViX Premium incluido en paquetes desde 50 megas, canales de televisión y más streamings. Llévatela fácil. Llévatela Easy. Contrata ya. 800-124,000 o en easy.mx. Consulta términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico. Con Prepa Bilingüe UVM, tus hijos acceden a una educación de calidad global. Asisten a clases 50% en inglés, 10% en francés y obtienen certificaciones con validez internacional. Prepáralos para enfrentar los retos globales del mañana. Conoce más en uvm.mx. Este 14 de febrero, prepara una rica cena romántica con los productos de Mini Super El Tapatío. Tenemos abarrotes, carnicería, frutería, cremería y mucho más. Síguenos en Instagram como @supereltapatío y llévate grandes premios. Avenida Benedicto 16, 307, San Gerardo Residencial. Viñedos Rivier. Este San Valentín regálate el hogar de tus sueños en Viñedos Rivier. Enamórate de nuestras casas disponibles con precios desde 1,950,000. Encuentra el amor y la comodidad en tu nuevo hogar. Agenda tu visita al 800-283-2835 y visítanos hoy en Viñedos Rivier. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. Pero qué bien le quedaron esos acabados, compadre. Usted sí le sabe el yeso. Es que uso yeso máximo, compadre. Siempre yeso máximo. Ah, con razón. Es el mejor, se aplica fácil, fragua bien y rinde más. Además, es el de siempre. Con yeso máximo no le fallo. Y usted tampoco. Póngase a jalar que ya va tarde. Ah, 105 años construyendo juntos. Yeso máximo, el de siempre y para siempre. En Laboratorio San Jerónimo te atendemos en nuestras 4 unidades. Campestre, Américas, Montes Himalaya y Alameda. Con los resultados más confiables. Mándanos un WhatsApp a la línea San Jerónimo 24 horas, 449-108-2302. Laboratorio San Jerónimo. ¿Qué es lo que hace diferente a Liberty University? Su gran ubicación en el centro. La selección de los mejores maestros. Instalaciones modernas y espectaculares. Experiencia exitosa de sus directivos. Sus áreas de convivencia. Sus programas innovadores. Esto y mucho más es lo que hace diferente a Liberty University. WhatsApp 449-186-4437. La belleza, diseño y funcionalidad que ya conoces ahora en el norte. Muy pronto descubrirás Olena, un concepto de residencias creado a partir de los detalles, donde cada uno se complementa para ofrecerte una experiencia residencial gran vivir. Conoce más en plusvalterra.com o llámanos al 449-273-4192. Grupo Plusvalterra, valor que trasciende. Inversiones Factor te invita a invertir desde 100,000 y tú ganarás en promedio mensual 10,000 garantizados. Somos una empresa segura, confiable y lo garantizamos mediante contrato notariado. Llama ya 449-238-9347. 449-238-9347, Torre Plaza Bosques, en Aguascalientes. Volvo está buscándote. ¿Eres un técnico electroautomotriz apasionado del servicio al cliente? Entonces, esta es tu oportunidad. Volvo, líder en innovación y seguridad, está buscando tu talento. Lleva tu solicitud de empleo a Colosio 741, frente a Chedraui. Elige Volvo, hoy. ¿Estás listo para experimentar el verdadero potencial de tu automóvil? No esperes más. Acércate a Llantas del Lago o visita nuestra página para agendar una cita con nuestro amable personal. Te garantizamos un servicio excepcional, máxima calidad en llantas y la satisfacción de conducir con total confianza. Llantas del Lago, no importa el camino.
Dale a tu auto el trato que se merece. En Curoda encuentras productos de la marca Rotoplas, productos de calidad garantizada y los mejores precios. Aprovecha de la marca Rotoplas Tinaco de 1100 litros a 2049 pesos y Tinaco 1100 litros plus Tricapa a 3129. Calentador Cinza básico gas a 1599 pesos y calentador Optimus 38 litros a 2479. Consulte modelos participantes. La experiencia está en Curoda. Visítanos en Boulevard Zacatecas 113. Laboratorios y Rayos X CMQ, con los mejores servicios y la atención más especializada de todo Aguascalientes. Del 11 al 17 de febrero, cuida de tu corazón y aprovecha el 20% de descuento en estudio de triglicéridos. Visítanos en sucursal Matriz, Quinta Avenida o en cualquiera de nuestras 8 sucursales. Laboratorios y Rayos X CMQ. Salieron adoloridos por la mezcla hacer la compala. Traían las manos con callos y las cejas todas polveadas. ¿Necesitas concreto? ¡Llámanos! Al 449-101-6350. 449-101-6350. Matra Concreto. Suavidad y precio que te cuida. En tu tienda favorita. La estación de radio con más permanencia en número uno del país. La Mexicana. XHPLA 91.3 FM. Con 25 mil watts. Generando señal desde el edificio inteligente de Radio Universal. Ecuador 306, Las Américas. La Mexicana. Son en este momento 8 de la mañana, 21 minutos, hora del centro. Buenos días y buenos días. Está usted en Infolínea. Todo Aguascalientes, es increíble, un fenómeno. Todo mundo siguiendo a José Luis Morales, escuchando a José Luis Morales. Ese soy yo. 33 años al aire. No los tiene nadie en todo México. Y en el primer lugar. Yo no soy del montón. Odio a los mediocres, a los grises. Primer lugar en radio en La Mexicana. Certificado, INRA 2023. Primer lugar en televisión, Star TV. Primer lugar en redes. Vean los números. Primer lugar en prensa. Hoy todos hablan de hidrocálido. Lo dijo hidrocálido. Lo publicó hidrocálido. Ya se agotó el hidrocálido. No encuentro el hidrocálido. Me levanto todos los días para hacer las cosas como Dios manda. Todos los días para hacer las cosas bien. Le estoy saludando en el miércoles 14 de febrero, mitad de semana. Día de San Valentín, miércoles de ceniza, día 45 del año. Estamos a 110 días de la elección del 2 de junio. Ahora mismo la temperatura 12 grados centígrados en Aguascalientes, México. El pasado fin de semana quemaron coches por toda la ciudad. Cobardes medios, vendidos medios, no publicaron nada. El hidrocálido sí y en portada. La Mexicana también. José Luis Morales también. Oiga, por lo menos 13 vehículos quemados simultáneamente en diferentes puntos de la ciudad. ¿Quiénes fueron? Narcos, vándalos, porros, desestabilizadores. ¿Cómo van las investigaciones? No, ni madres. No abandono el tema. No abandonamos el tema. Le entramos, aunque sea peligroso. No puedes tapar el sol con un dedo. La gente no es pendeja. La gente no es tonta. Directores de medios, dejen de creer que sus audiencias están llenas de estúpidos. No, la gente no es tonta. Hablen con la verdad, por eso se están muriendo. Por eso aquí cierran la televisión, están cerrando canales de televisión. Por eso están cerrando periódicos. ¿Por qué no hablan con la verdad? Ya no trabajan, viven de los medios, no trabajan para los medios, no generan contenidos, son cobardes. Sí,
es un país de más peligro hoy. Hoy todo el tema es violencia. Pero si no le entras, te mueres. Héctor García tiene información sobre las investigaciones. ¿Qué sabemos hoy miércoles sobre el tema del fin de semana? Don Héctor García, adelante, buenos días. Muy buenos días, José Luis. Las líneas de investigación más fuertes sobre la quema de vehículos de este pasado fin de semana están apuntando principalmente al grupo delictivo que quiso llamar la atención, o bien a un conflicto entre grupos por el tema del narcomenudeo en la ciudad, y una tercera vía que pudiera ser un asunto de piromaníaco, señala el secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García. Indicar que la Fiscalía del Estado está avanzando en las investigaciones, en donde ya inclusive se están judicializando a 5 de los detenidos, mismos que tienen faltas administrativas en su mayoría. Esto indicó. Y poder tener mayor información por parte de la Fiscalía, cuál pudo haber sido el motivo, ¿no? Uno de los de las líneas de investigación, que sea un tema de piromaníacos, como se ha hecho en otras ocasiones. Otras que sean de un grupo delictivo y que quisieron llamar la atención en relación a su esquema de trabajo o algún conflicto con otra colonia, otros grupos, precisamente en el mismo tema que pudiese ser de narcomenudeo. Entonces, eso todavía no se tiene totalmente definido, lo que sí son 5 personas aseguradas, 2 motocicletas y que, de acuerdo a lo que nosotros hemos aportado también en el ámbito de cámaras, prácticamente esas 5 personas sí se encuentra una vinculación directamente a estos hechos. Ya el Ministerio Público está trabajando para poder comprobar esta responsabilidad y que puedan ser precisamente judicializados, y esperemos que haya una sanción ejemplar. Son las 8:26, hora del centro. Hoy es 14 de febrero. Exprésalo con flores. Llegó Aguascalientes, agua de rosas. Sí, como las florerías de México, Guadalajara y Monterrey. Por fin, gracias a Dios, por fin. Hoy, desde las 8 de la mañana y hasta agotar existencias, no van a negar servicio, ni van a negar flores. Y además, insisto, un concepto distinto. ¿Quieres conseguir flores? ¿Regalar flores? Agua de rosas, te doy el teléfono, ya puedes marcar ahora mismo, 449-806-4053, repito, 806-4053. ¿Dónde comer hoy? Pues en Mochomos. Si quieres quedar bien, impresionar, Mochomos, 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 en el norte de la ciudad, mejor restaurante de Aguascalientes, hoy lleno total en Mochomos. Laboratorios MQ, San Valentín, 20% de descuento en tu estudio de triglicéridos. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Laboratorios y Rayos X CMQ. Yesera Monterrey tiene el yeso máximo, el de siempre y para siempre. 100 años logrando los mejores acabados. El de siempre y para siempre de Yesera Monterrey. Se le acabó el gas, señora. Y con este clima, no nos podemos quedar sin gas. Pídalo en Gas Noel. Gas Noel. El que dura más, el bueno. El mejor de Aguascalientes, Gas Noel, 910-9010. Gas Noel. El hidrocálido. Bueno, ya le presenté la portada, lo hice temprano. Deja esa, mi querido Cito. Hidrocálido con Universal. Solo le adelanto los editoriales. En la página local, en la sección local, sección editorial, Loret de Mola, duro golpe a Sheinbaum, Raimundo Riva Palacio, Slim, el empresario del régimen, Catón, hoy Mario Maldonado, ¿qué cree? Otra más de los hijos de López Obrador, en manos de los amigos de Bobby, ahora el plan de pensiones, o sea, están con todo, ¿eh? País más violento, país más pobre, país más perezoso, y país más corrupto. Que se diga de una vez por todas, un país cada día más corrupto. Estos salieron peores. Imagínate nada más. El nuevo sistema de pensiones, otro supernegocio, también en manos de los amigos, de los hijos del presidente López Obrador. ¡Que viva Morena! Querían Morena, ¿no?
pues ahora se aguantan. Estos salieron peores. Hidrocálido te regala 3x1. Son tres periódicos: el Hidrocálido, el Universal y el Aguas. Hidrocálido publica hoy: oposición detiene blindaje a reformas del presidente. A puño limpio. En medio de la crisis que se vive en Guerrero, habitantes de Citlala se golpearon a puño limpio como parte del ritual ancestral para pedir lluvias y una buena cosecha de la temporada. Caray, ¿ya vieron esto? Yo no sabía. Literal, se agarran a putazos los habitantes del pueblo como un ritual para pedir la lluvia. No mames, qué pedo. Pinche gente enferma. O sea, nos agarramos a chingadazos aquí en la plaza para que llueva. Pues va a llover sangre, van a llover putazos, pero pues no creo que vaya a llover agua. Aunque gane las elecciones Xochitl, lo voy a reconocer, dice López Obrador. Tabasco vive martes 13, 5 asesinatos en la tierra del presidente. Alto el riesgo de que el crimen organizado intervenga en las elecciones. No me digas, no me digas. Prohíben el matrimonio infantil indígena. Juntos de la mano hasta el fin de sus días decidieron morir asistidos. Ex primer ministro de Países Bajos y su esposa, ambos de 93 años, se sometieron a la eutanasia el mismo día. Escándalo mundial por niñas vestidas de prostitutas y niños vestidos con lencería. Se mamaron, españoles, en este carnaval. Vistieron a niñas de prostitutas y a niños con lencería. Con los niños, no. Hagan lo que quieran, homosexuales y lesbianas. Pero con su cuerpo. Con su mente. Con su espíritu. Pero con los niños, no. Ya lo respetamos, ya. Ya lograron respeto, espacios. Aquí y no imponen agenda, en eso sí no estoy de acuerdo. Piensa como se te pegue la gana, pero no impones agenda. Aquí no mandas, al menos aquí en La Mexicana, en el Hidrocálido, en Star TV te la pelas. Aquí ni tus berrinches ni tus chantajes. Con los niños no te metes. Simplemente con los niños no. Vamos al Aguas. Perro Pluma tunden en redes a doble P por el truene con Nicki Nicole. Su papá le robó el premio, ¿se acuerdan de esta historia? Roberto Javier, ganador de La Voz Kids, cuenta que su jefe se fue con la lana. Viene toda la historia en el Aguas. Es un chavo de Aguascalientes, estuvo en La Mexicana, lo premió La Mexicana. Que el jefe le robó la lana, el jefe dice que no, que está en un fideicomiso. Yo le recomendé al jefe, lo dije al aire, quiere acabar con la polémica, presente el documento del fideicomiso y se acabó la historia. Y ya, no pasará usted a la historia como un ratero. Como un chango. ¡Ah, caray! Pues yo nomás veo la foto de un tipo colgado. Rescatan a ratero que se metió a robar una bodega en la colonia del Valle y quedó colgado en el techo. En el Aguas viene toda la información policíaca, deportiva, taurina, espectáculos, todo. Todo. Y cómprelo temprano, ya son las 8:30, 8:32. Yo creo que ya está a punto de agotarse el Hidrocálido. En Oxxos, en tiendas, en cruceros, el periódico 1, Hidrocálido, Hidrocálido, Hidrocálido. Este sí es periódico de verdad. Brian Aguilar, en La Mexicana, buenos días. Gracias, José Luis, muy buenos días al auditorio. Pues este rata se metió en una bodega que está ubicada en la calle Paseo del Río, en el número 205 del fraccionamiento residencial del Valle. Fue en ese momento donde estaba tratando de escapar de las autoridades y quedó colgado de una estructura. Tuvieron que rescatar los elementos de la policía municipal y en este caso pues también tenemos un video acerca de esta situación. Los elementos lo tuvieron que trasladar a la Fiscalía General del Estado porque el dueño sí puso una denuncia correspondiente en su contra. Y durante la noche del día de ayer, una pequeña de tan solo 11 meses de nacida por un descuido de sus padres en este momento se encuentra pues grave en un hospital debido a que cayó una cubeta con agua. Esto habría ocurrido en la comunidad de Jaltomate y posteriormente tuvieron que trasladar a la recibida atención médica de manera urgente hacia la clínica 2 del Seguro Social, donde hasta ese momento se debate entre la vida y la muerte. Información más importante en materia policíaca. Muy buenos días.
8:33, hora del centro de México. Las 8:33. Gracias, Brian Aguilar. Fíjese que hay un tema de enorme relevancia que quiero tocar esta mañana en La Mexicana. ¿Han escuchado ustedes que este domingo habrá en todo el país una marcha por la democracia? Le llaman México, México Unido por la Democracia. Entonces, tuve contacto con los organizadores en Aguascalientes para la marcha de este domingo. Y quiero agradecer muchísimo que nos acompañen. Bueno, vinieron muchos integrantes de esta marcha, están en el estudio conmigo. Laura Romo Chávez y Roberto Cheto. Repito, es una marcha que espera reunir a decenas o cientos de miles en todo el país este fin de semana. Y es una marcha a favor de la democracia. Lo informo cuando estamos hoy a 110 días de la elección del 2 de junio. Parecen muchos, no lo son. Faltan solamente 110 días para la elección del 2 de junio. Yo todos los días invito a la gente a votar. Les digo, no permitan que otros decidan. ¿Qué México queremos? ¿El de hoy? ¿Violento, sangriento, aperezado, corrupto? ¿O queremos un cambio en este país? Algo ya distinto en este país. De verdad, muchas gracias, Laura Romo y Roberto Cheto, por aceptar nuestra invitación. Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Si te acercas al micrófono, sí, te lo voy a agradecer, sí, para que gracias. Te podamos oír. Sí, gracias. Al contrario, Laura, bienvenida, buenos días. Buenos días. Roberto Cheto, bienvenido muy a La Mexicana. Buenos días, muy buenos días. Bueno, esta es su casa, están en el edificio inteligente de Radio Universal. Vamos a hablar de la marcha de este domingo. ¿Me pueden contar, Laura, Roberto, de qué se trata la marcha de este fin de semana? Sí. Mira, la marcha es específicamente para la defensa de la democracia en nuestro país, que tanto trabajo nos ha costado a lo largo de las décadas, ¿verdad? Podemos recordar cuando estábamos nosotros todos muy jovencitos que pues esto no sucedía, no teníamos posibilidad de ir a votar y elegir a nuestros futuros gobernantes. Y esto pues lo necesitamos defender. Ahora, se está organizando por medio de puros entes ciudadanos, o sea, no es ningún partido político, son la gente, somos la gente la que estamos organizando esta marcha para defender esa libertad que nos da la democracia. ¿Defenderla de qué? Yo creo que es una pregunta que obligadamente les tengo que hacer. Me dices, en esto no habrá partidos políticos, o sea, no veremos a gente vestida. Porque bueno, un político no deja de ser ciudadano y como ciudadano también puede estar a favor de la democracia. Un chairo, un fifí, un morenista, un panista, un prista, un perredista, un petista, un ecologista, despojándose de esa propaganda de su partido, se convierte en ciudadano y puede participar en una marcha así. Es correcto. Finalmente somos ciudadanos todos, ¿no? Todos ciudadanos y todos mexicanos. Exactamente. Ahora, defender la democracia, ¿por qué? ¿Qué riesgo corre? ¿Cuáles son las amenazas rumbo al próximo 2 de junio que deciden ciudadanos de todo el país, ustedes aquí, muchos en otras partes del país, salir a tomar las calles? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué no sabemos? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué hay? ¿Qué hay debajo de la mesa? Todos quisiéramos saber qué hay debajo de la mesa. Se escucha tanta cosa en medios, se escucha tanta cosa en redes, que así de asustados estamos todos de que esto se vaya a terminar, ¿verdad? A ciencia cierta, pues yo creo que ni todos los medios lo saben, ni todos los ciudadanos, es más, yo creo que ni toda la clase política está enterada de lo que tienen entre manos los que están ahorita arriba. Entonces sí necesitamos manifestarnos de que queremos que las reglas sigan como están para poder tener alternancia, tener la posibilidad de seguir decidiendo en libertad a quién queremos arriba. Es como un amague, Laura, es como amagar, es como mostrar músculo. Sí, y decirle al gobierno, ni te atrevas a meterte el 2 de junio, ni te atrevas a tocar el INE, ni te atrevas a tocar las instituciones. Más que nada, es la en idea. Defensa de la democracia y las instituciones, sí, claro que sí. Es eso. Una magia. Es mostrar músculo. Sí, es correcto. O sea, te atreves a meterte el 2 de junio y ve la bronca
Bueno, yo lo digo de otra manera. Ve el pedo en el que te puedes meter, Gorrer. Claro que sí. De ese tamaño. Sí, de ese tamaño. ¿Esperan cuántos? ¿Nos pueden dar detalles del evento? ¿A qué hora va a ser? ¿Qué hay que llevar? ¿Qué sí podemos llevar? ¿Qué no podemos llevar? ¿Qué podemos decir? ¿Qué no podemos decir? ¿Quiénes pueden ir? Uh-huh. Bueno, primeramente, José Luis, me gustaría comentarte de las organizaciones en las cuales conformamos. Nosotros somos México Unido. Ok. Sí, México Unido está representado por una activista muy importante que es Denise Mead a nivel nacional. Sí, ella es una doctora en psicología. Ella tiene, pues, ahora sí que en defensa también de los niños. Y bueno, está lo que es México Unido, el cual nosotros representamos. Es una de las organizaciones. Okay. Hay otra organización que es Sí por México, en la cual está representada por Claudio X. González. Okay. ¿Sí? Nosotros somos sociedad civil. Empresarios, sí. Trabajadores, jefes de familia, amas de casa. Sí, ustedes no pertenecen nada a los partidos. No tenemos filiación política. Nos estamos reuniendo más de 200 asociaciones civiles. ¿En serio? A nivel nacional. A nivel nacional. Uh-huh. A nivel nacional. Entonces, pues ahora sí que es ahorita o nunca. La idea es marchar. Veo que van a salir del sindicato ferrocarrilero, sobre la que calle es el lugar Madero, tradicional, sí, ¿no? Sí, la calle Madero. Y Barragán. Barragán. Y Cosío, entre esas dos. Uh-huh. A partir de las 11 de la mañana, pretendemos emprender la marcha hacia la plaza de la patria, ¿verdad? Y pues convocamos a todos a que vayan de blanco. En lo posible. Okay, de blanco. Cachucha blanca, si es posible. Sabemos que posiblemente haga frío porque el clima ya cambió. Sí, otra vez estamos regresando al invierno, sí, entonces que se vayan abrigados. ¿Sabes qué? Te doy un adelanto. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, que no tiene palabra de honor, el domingo ya se espera un día totalmente despejado. Sí, es cierto, hay pronóstico de lluvia para miércoles, jueves y viernes. Entiendo que el sábado se empieza a despejar y el domingo, chéquenlo en sus propios teléfonos, en Weather Channel, aparece completamente despejado. Digo, qué buena suerte para ustedes y para todos nosotros, para todos. Sí, claro. Porque va a haber mucho sol. Subirá la temperatura, pero bueno, irse abrigados no está por demás. La idea es de blanco. De blanco. Nada, nada de moradito. No. Ni verde, ni blanco. No. Bueno, prohibido blanco, sí, rojo colores no. Colores partidistas. Nada de azulito. No, nada. Verde. Prohibido, no, completamente. Procuremos llevar, si tenemos banderas, llevar banderas de México. ¿Verdad? Sí, eso sí. Porque se vale. Sí. Igual, si queremos así pintarnos la cara con los de colores México. De la bandera. Como si fuera un partido, sí, de la selección nacional. Todos bien. Amén. Recibidos. Es correcto. Okay. Así como también todos los ciudadanos de Aguascalientes y también los municipios, es muy importante. Van a ver. ¿Sí? Sí, tenemos ahora entendido sí que vienen de todos los municipios de Aguascalientes, qué bueno, a participar. Qué bueno, qué bueno. Se espera alrededor de 10,000 personas. Yo digo que esperamos juntar, ¿verdad? Pues ojalá y sean más, ¿no? Ojalá sean más. Sí. Ojalá sean más, porque esto no está en contra de nadie. No, es a favor de todos. Esto está a favor de todos. Lo que ustedes plantean es una marcha, sumarse a una marcha nacional, con la idea es de advertir al gobierno que no se meta con las instituciones y que no se metan en el proceso electoral. Sí. Las amenazas son todas. El narcotráfico, que quiere imponer. Mucho. Quiere mandar en el proceso electoral. Algunos gobiernos que quieren vulnerar instituciones para impedir el crecimiento o el paso de la democracia. La idea es pelear contra esos. Sí, claro. Contra los que no quieren respetar nuestra voluntad. Es correcto. La voluntad ciudadana. Quiero agregar, Pepe, que ya vamos hasta ahorita 110 ciudades. ¿Confirmadas? Sí, conformadas, lo que es toda la República Mexicana, en Estados Unidos también, en España y en Canadá. O sea, ya estamos conformados hasta ahorita 110 ciudades, ¿sí? Alrededor del mundo. Pues si eso pasa, sí, entonces ya no hablaríamos ni de decenas, ni de miles, no, ni de cientos de miles, sino de millones, ¿no? Exactamente. Si son más de 100 ciudades. Uh-huh. Y aportan aquí en las últimas marchas, Roberto, Laura, incluso marchas distintas, ¿no? Aquella marcha, la última enorme contra los libros de texto. Sí, claro. Esos,
los libros sexuales de la 4T, de la doctrina de la 4T, oye, juntaron como, fue de las más grandes de México, eran cerca de 15, 20 mil personas. Es correcto. O sea, la gente de agua sí marcha, sabe marchar en paz también, es gente muy pacífica, sí, afortunadamente. Lo vamos a manejar como un día de fiesta, Pepe. Uh-huh. Va a ser un día de fiesta donde estamos invitando a todas las familias a participar con nosotros. Ok. ¿Sí? Entonces, la invitación es para este domingo, es a las 11, bueno, a las 11 arranca, hay que llegar 10:30 de la mañana. Sí. Me dices, va a ser de familias enteras. Sí, claro. De gente que lo único, el único requisito que se les pide es que quieran a México, que quieran luchar por México, que quieran democracia y que quieren que México retome el próximo 2 de junio el mejor rumbo y que se respete la decisión de las mayorías. Es correcto. Sí. Cualquiera que sea. Es correcto. Lo que decidan las mayorías. No, ahora, hay forma de hacer otra cosa, ¿verdad? Ir a esta marcha, ojalá fuera un adelanto de lo que veremos el 2 de junio. Claro. Porque también otro problema que tenemos, Laura, Roberto, y con esto me gustaría cerrar, me gustaría escuchar su opinión. El problema no es solo que se repeten las instituciones. El problema es que la gente no sale a votar. A veces en los procesos electorales participa tan poca gente que es muy fácil manipular los procesos electorales. Hay pueblos donde el padrón electoral es de 50 mil y van 5 mil personas a votar. Entonces deciden pocos y como son tan pocos los que participan, puedes hacer la tranza que tú quieras. Uh-huh. Ese es otro pedo en México. Y este sí no es culpa ni de Morena, ni del presidente, ni del ejército, ni de los narcos. Este es un problema nuestro. Estamos hoy a 110 días de la elección. En Aguascalientes el padrón electoral anda rondando los 900 mil. ¿Cuántos van a ir a votar? El más optimista de los pronósticos habla de 300, 350 mil votos. Roberto, Laura, ¿dónde están los otros pinches 600 mil hidrocálidos que tienen credencial de elector con fotografía y no van a votar? ¿Dónde están? Están sentados en su casa. A ver, yo les pregunto, ¿ustedes no lo han discutido? Claro que sí. Y lo más importante es motivar a los jóvenes de casa a que salgan a votar. A los muchachos, de veras, se les tiene, yo siento que abandonados en todos los procesos. Nadie entiende que es a los que se tiene que formar en esta actitud cívica de tener que ir a votar, que no nada más es tener tu credencial para poder entrar al antro, la credencial para cobrar un cheque, para cobrar un cheque, ¿verdad? Porque te lo exigen en el banco o en la chamba, que necesitas tener tu credencial de elector. Esto es un deber cívico y una obligación, o sea, es una obligación, además de un derecho que se ganó a través del trabajo de muchos años de tantas y tantas personas, ¿no? Entonces necesitamos que esto los muchachos lo entiendan. Ellos no han vivido lo que nosotros a nuestros ya casi 60 años hemos uh-huh. vivido. Sí, nos tocó. Bueno, hoy tener democracia en México costó sangre. Sí. Mucha. Costó vidas. Hoy podemos salir a votar con toda libertad. Pero si fuéramos muchos, si somos muchos el próximo 2 de junio, si empezamos este domingo y luego el 2 de junio, si somos muchos, nadie podrá meterse con las instituciones. Claro que no. Porque tampoco son tontos, ¿eh? Son mañosos, son uh-huh. tranzas, pero cuando es la mayoría la que va a votar, no hay manera de violentar, no hay manera de cambiar una voluntad, pero cuando es grande, sí. Entonces empecemos el domingo. Yo me sumo públicamente. Claro. Porque no es de partidos, porque es de mexicanos. Yo sí quiero a México. Yo sí quiero un México más en paz, quiero un México menos corrupto, un México de oportunidades, quiero un México más próspero, con más calidad de vida. Yo quiero que a todos nos vaya bien en México. Y hoy las cosas no están bien en México. Para nada. Entonces, es el momento de ir este domingo y sobre todo de votar el próximo 2 de junio. Es lo más importante. Algo muy importante, que a nivel nacional va a estar como orador el que era presidente del Instituto Nacional Electoral, uh-huh. Lorenzo Córdoba Vianello. Va a ser Vianello. El único orador, entiendo, sí, ¿no? Sí, a nivel nacional, bueno, en todo. Que va fue el árbitro electoral. Exacto. Es correcto. Ni del exacto. PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni de Morena, sí. De ningún partido sí. político, el árbitro electoral, ex árbitro electoral, uh-huh. será el único orador. ¿Aquí habrá algún orador? Sí. Sí, pero todavía no se han dicho. No lo han determinado. No se ha determinado quién será.
Pero le des a hacer bola. O sea, seamos muy claros. Si la bola en aguas es de 40, 50, 100 mil, sería maravilloso. Pues sí. Sería un gran mensaje nacional. En Aguascalientes decimos sí a la democracia, no a la violencia. Decimos sí a la democracia, no a la dictadura. Decimos sí a un mejor México y no a un peor México. Cada quien va a decidir. El voto es libre y secreto. Lo que queremos es que votes. Y que vayan. Y que, sí, que vayan y que se respete la voluntad de las mayorías, sea cual sea. Pero que sean mayorías, es no correcto, minorías. Es correcto. Pues entonces a llegar temprano. Claro. A y a que buscar estacionamiento. Que piensen también en lo que son nuestras futuras generaciones. Oye, además, ¿sabes sí qué? Sí. El centro ya está precioso. Hay unos lugares increíbles para desayunar. Ah, después de la marcha. No, sí, antes o después. Sí. Antes o después es puedes fiesta desayunar. Sí. Y va a estar padre porque te puedes ir hasta San Marcos, a la plaza principal, a Carranza, en la misma Madero y algunas calles cercanas. Ya pusieron lugares padrísimos para estar con la familia. Y podemos hacer un día muy bonito. Claro. Un día seguro, un día bonito, soleado, uh-huh, pero sobre todo un día en el que le decimos a México. En Aguascalientes, vamos poniendo el ejemplo, Aguascalientes hoy está haciendo ejemplo, sí, Roberto Laura, en seguridad, en crecimiento económico, en empleo, sí, en paz social. Sí. Pues vamos diciéndole a México, miren, aquí está el aquí ejemplo. Estamos, somos de los cuatro estados. Y somos de los buenos. Sí, se puede de ser de primera, mexicana, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, pues, sí, bueno, eso es evidente. Sí. Eso es evidente que, sí, que queremos. Hoy tenemos un Aguascalientes de primera. Y creo que muchos estados quisieran estar, como hoy estamos aquí, de primera y no de cuarta. Es correcto. Bueno, ¿algún mensaje que le quisieran decir a la gente? Sí, bueno. Pues los esperamos. Ah, mira, ya nos trajeron hasta las gorras. Ah, qué amable. Están hermosas. Sí, cómo no. México unido. México unido. Ciudadanos unidos. Ciudadanos sí, unidos. Sí, más que nada. Pues yo los felicito sí, porque sé que ustedes son empresarios, amas uh-huh de casa, y están dando un tiempo por México. Claro. Si esto que ustedes hoy hacen lo hicieran 100 mil, 200, 300 mil hidrocálidos, imagínense a dónde llegaríamos. Uh-huh. El estado y el país que tendríamos. ¿Algún mensaje para cerrar? Los esperamos el domingo. Sí, y bueno, vamos, con mucho ánimo, seguimos luchando por nuestro país. No queremos que sea esta última vez la que votemos. No, para nada. No. Aguas con eso, insisto. Fueron muchos años, muchos años para tener ese México libre, entre comillas, que hoy tenemos. Y perder lo poco que nos queda sería imperdonable. 100 años tirados a la basura. Desde la Revolución. Claro. Bueno, sí, pues muchas gracias, Laura Romo, Roberto Cheto y a todos los que les acompañaron. Y ahí estaremos el próximo domingo. Nos claro vamos con la familia y nos sumamos. Ahí los esperamos, porque Pepe, queremos un mejor México. Bueno, y agradecer tu atención. No, no tienen bueno, que agradecer, al contrario. Radioescuchas, aquí invitar estamos a la raza. Que y, se, sí. Pues a asistir todos, no faltemos nadie. Y que hagan viral esta entrevista, que todo Aguascalientes se entere que este domingo también va a haber marcha aquí a favor de México, a favor de la democracia. Roberto Cheto, Laura Romo, Chávez, esta es su casa, la Mexicana. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. 8:52, hora del centro de México, el WhatsApp de la Mexicana, 1-22-5770. Los mandan sin lonche, los mandan arrugados y todavía cumplen con su semana. No manches, qué suerte tienen. Ese pendejo que dice que es culpa de las mujeres, más bien es al revés. Él lo dice porque no ha de dar este dinero ni para que le echen lonche al güey. Referente al desnivel de Altaria, hubo un accidente de sur a norte y está tapado ese carril. Eso es lo que pasa y sí, hay mucho tráfico. Pepe, mi respeto para todas las mujeres, Pepe. Son más chuladas, las mujeres son chuladas, pero que también no sean traicioneras, porque mira, tengo 5 años de separado. Tengo 10 años de casado, Pepe. Soy separado, pero tengo 2 mujeres... que al mismo tiempo hacen el amor conmigo y son unas chuladas, son unos aretes preciosos. No se preocupe, amigo amariconista. Primero le tienen que ganar a su némesis, a su principal némesis, el real Gorditas Estelí. Hay mucho hombre muy huevón y mucha mujer que también no quiere hacer de comer. Ya no quieren
En un matrimonio no hay culpables, son ambos. Es irresponsabilidad y falta de compromiso y valor hacia la familia y los hijos. La gente que no valora un hogar, una familia, los hijos, no valora nada. Buenos días, yo escucho La Mexicana. Si los padres de esos niños son jotos, no hay problema, ustedes sigan siendo jotos, pero dejen que sus niños decidan. Ay, señora, mejor hable bien, y no es culpa de los hombres. Pues es que ya no hay compromiso, por eso se divorcian. Pero también se conocen, y luego se van a la cama, se embarazan, se juntan, y resulta que no se conocieron. Y... Buen día, José Luis, escucho a La Mexicana. No, pues... estoy de acuerdo que los matrimonios no duran por culpa de la mujer, porque pues son bien toxicotas, no echan lonche y pues nada más están metidas en el TikTok. Imagínate, uno llega bien cansado del jale y están con sus tonterías haciendo TikToks, ¿no? Mira, y aquí lo malo es que las familias se divorcian y también se divorcian, como quien dice, de los hijos, y los dejan con las abuelitas o algún familiar. Llegan a las escuelas esos niños... y es un caos, nadie puede con ellos, porque la abuelita les consiente todo, no tienen padres, no tienen guía, no tienen disciplina. José Luis, buenos días. Uno de los principales problemas es el celular, las redes sociales. Velos cómo están metidos todo el día en el celular, nada más maquiavelando, puras falsas ilusiones. Son en este momento las 8:55 hora del centro. Verónica González, siempre un placer recibirla, directora general del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes, siempre muy activa. Y la vemos, gracias a los medios, en Nueva York, en España, en Centroamérica, construyendo la marca Aguascalientes. La marca Aguascalientes. Hoy vamos a hablar de un festival. Creo que ya es la segunda vez, si no me equivoco, el Festival de la Chasca y el Elote de Aguascalientes. Vero, me da mucho gusto recibirte en tu casa, La Mexicana. Vero, ¿cómo estás? Muchas buenos días. Gracias, muy contenta, buenos días. Me da de verdad muchísima alegría saber que lo que estamos haciendo se está comunicando, se está transmitiendo. Mucho, está te veo muy activa. Sí, muchas gracias. Y bueno, como bien lo mencionas tú, es el segundo año que se llevará a cabo este gran Festival de la Chasca en la isla San Marcos, también pues un gran evento por parte del Buró de Congresos y Visitantes, uh-huh, donde tenemos también la oportunidad pues de nosotros administrar la isla San Marcos. Okay. Y la indicación que tenemos de nuestra gobernadora Jiménez es de estar realizando diferentes eventos para que no únicamente se utilicen durante la Feria, ¿no?, Nacional de San Marcos. Eso es súper. Ya sé, y bueno, vamos muy bien. El año pasado en este evento recibimos a más de 69 mil visitantes. No me digas. Y bueno, era el primer año. Ahora este año pues esperamos que nos visiten el doble. Es un evento totalmente familiar donde pueden ir y vamos a tener música en vivo, inflables, juegos mecánicos. Y obviamente el año pasado se inscribieron 80 comerciantes. Con diferentes tipos, ¿no?, de productos. De preparación. Oye, porque como han diversificado, sí es un producto muy mexicano, evidentemente, el elote. No en todo el país se consume como en Aguas, que es increíble, en cada esquina hay una elotería. Sí. Pero cómo lo han diversificado, ¿no? Hoy te lo venden ya en dorichascas y le han puesto no sé cuántas cosas. Algo que era tan básico, las elotadas en los ranchos, ¿no? Así y eran con limón y sal, y ve nomás a lo que hemos llegado ahora. No, qué bueno, y de verdad a mí me da muchísimo gusto porque vas a restaurantes y sí, ya también ahí no únicamente en puestitos los puedes adquirir, ¿no? Ya vas a restaurantes de gourmet y demás, y ahí también están preparados. Ha cobrado relevancia también el elote, ¿no? Así es, entonces, bueno, pues invitarlos a que este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Ah, ya es este fin de semana. Pongan atención, no tenían planes para este fin de semana, pensando la buena noticia que va a mejorar. Bueno, vamos a tener días difíciles de clima, hoy, mañana y pasado mañana. Hoy medio engañoso, ¿no? Ha salido el sol, pero hay pronóstico de lluvia para miércoles, jueves, parte del viernes. Sábado y domingo pinta despejado.
Así ¿Tú sabes qué vas a hacer? Escucha esto. ¿Fin de semana es viernes, sábado y domingo? Viernes, sábado y domingo en la isla San Marcos. El año pasado se llevó a cabo en la explanada del lago y ahora se llevará a cabo en la megavelaria precisamente pues porque aumentó muchísimo la inscripción y esta gran participación de todos. O sea, antes era pegado al laguito y ahora se van al superforo. Ahora nos vamos a la megavelaria. Ok. Entonces es un lugar que está techado, no hay ningún problema por el clima. Pueden ir y disfrutar con sus familias, tendremos juegos mecánicos, inflables. O sea, como un adelanto de la feria. Así es, pero para ir entrando en calorcito. Pero el artista principal va a ser el elote. El elote. En todas sus presentaciones. En todas, chascas, pais, nieves, o sea, en todas sus presentaciones, pues le hacemos este gran homenaje a este exquisito platillo mexicano. Y bueno, invitarlos, tuvimos muchísimos participantes porque se llevará a cabo una gran participación por parte de todos los locatarios de aquí de Aguascalientes. Uh-huh. Habrá premios, el primer premio es de 10,000 pesos, el segundo de 6,000 y el tercero. O sea, va a haber concurso también. Va a haber concurso. ¿Quién hace la chasca más rica? ¿Quién hace la chasca más rica? Y bueno, obviamente todos participan. Mira, se me hizo agua en la boca, se siento un vasito con para que nos acompañes. También se hace la participación de la chasca más grande, donde todos donan 20 kilos. El año pasado tuvimos la gran fortuna de que se hiciera la más grande en 200 kilos. Y ahora, bueno, vamos por 100 kilos más. Entonces, invitarlos a todos. Oye, ¿y luego esa se reparte o qué se hace con eso? No, ya después no la comemos entre todos. Ya esa no la tenemos que pagar, ya esa todo el mundo puede comer. Ah, qué bueno. Qué bueno. Es. Oye, ¿es todo el día esto o tiene, por ejemplo, picos altos en la tarde? ¿Hay algún horario especial, Vero? Sí, comienza a las 3 de la tarde y termina a las 10 de la noche. ¿De 3 a 10? De 3 a 10, ahí los esperamos, en la megavelaria de la isla San Marcos. Oye, ¿va a costar o no va a costar? No, no tiene ningún costo. Ah, es gratis. Costo, es gratis, obviamente vas y tú compras y adquieres pues la chasca que más te guste y del con el comerciante que más te atraiga. Pues mira, te llevas a tu esposa y te llevas a tus hijos. El clima va a mejorar, puedes subirlo a los juegos mecánicos, va a haber música en vivo, la vas a pasar muy bien, no te van a cobrar y aprovechas para echarte una chasca ahí. Así es. Y ya uno que compre de un sabor, otro de otro sabor, luego se van a ver si se logra el récord de la chasca más grande del mundo, que sería este año de 300 kilos. Así es. ¿Te imaginas una chasca de 300 kilos? Hoy está para el evento y sí, es un adelantito de lo que viene en la feria, ¿no? Así es, un adelanto y bueno, como lo mencionamos, pues los invitamos a que vayan y disfruten con su familia de este gran evento tan familiar y bueno, pues tan representativo para todos aquí en el estado de Aguascalientes. Oye, muy activa, Vero, te veo en diferentes países, es como un trabajo silencioso, pero es un trabajo que hoy hace que vengan más turistas, que vengan empresarios y que la gente voltee a ver Aguascalientes, personas que ni siquiera lo conocen. Y en un país tan convulsionado, hoy como que aparece un puntito en el centro. Mira, aquí sí puedes venir. Aquí sí puedes invertir. Mira, aquí sí puedes vivir. Mucho trabajo, Vero. Te veo muy activa en el mundo. Sí, bueno, muy contentas. Tuvimos la oportunidad de participar en FITUR, la feria más grande del mundo en turismo. Y tuvimos pues una gran, gran participación, como bien lo mencionas tú, como nunca antes se había hecho. Donde tenemos una gran invitación ahora para finales de octubre, principios de noviembre, uh-huh, para develar el busto de Guadalupe Posada, ese pues gran personaje. Esto va a ser en España, ¿no? En España. Fíjate qué y padre. Ahora sí ya quedará de por vida ese busto en la Embajada de México en España. Uh-huh. Y bueno, pues nos llena de gran orgullo de verdad tener esta gran participación, este gran reconocimiento a porque una al final persona. Va a decir Aguascalientes, el exacto, mundo entero presume a una Catrina. Y pocos saben que su origen es de aquí, que su creador es de aquí, que hay un museo en el Encino increíble, increíble de Guadalupe Posada, y has logrado que un busto de Posada sea develado en Madrid, en la Embajada de México en España, para que la gente lo pueda conocer. Así es. Y lo pueda ver. Las manos detrás de esa famosísima Catrina. Sí, no, de verdad, un gran reconocimiento a nivel mundial. Y como tú dices, la gente tiene que saber que es de Aguascalientes, ¿no? Que Guadalupe Posada nació en Aguascalientes y el gran creador de la Catrina, pues es del estado de Aguascalientes, ya reconocido a nivel mundial. Híjole, pues qué padre saludarte, Vero. Hoy estamos rodeados de mujeres muy chingonas. Muchas gracias. La gobernadora está haciendo un gran trabajo, muchas mujeres
en la empresa, en el gobierno, tú en la promoción mundial de Aguascalientes, y mira los resultados. Mira así cómo ve los indicadores, llegan México Elige, INEGI, todos los indicadores hablando maravillas del Aguascalientes, primeros lugares en educación, en salud, en turismo, en seguridad. Pues es el Aguascalientes que queremos, es el México que queremos, Vero. Sí, de verdad, muy contenta. Los números muy, muy favorecedores en el Buró de Congresos y Visitantes. El año pasado tuvimos la oportunidad de realizar más de 168 eventos entre congresos, convenciones y expos. Y bueno, finalmente todo se define en los números, ¿no? En la derrama económica. Es lo que cuenta al final los números. Así es, donde pudimos recaudar más del 28% comparado en la recaudación del impuesto sobre hospedaje comparado con el 2023. ¡Qué padre! Entonces, pues, comparado, perdón, con el 2022 y este 2024, pues obviamente todavía un mayor vamos crecimiento. Por muchísimo más. Así es. Esto significa hoteles llenos, comercios llenos, derrama económica, dinero hasta para el taxista, hasta para la senaduría, dinero para todos. Esto sí es progreso para todos. En esto ganamos todos. Vero, ¿algún mensaje final esta mañana? Sí, bueno, los esperamos nuevamente. Les reitero esta gran invitación, viernes, sábado y domingo en la megavelaria de la Isla San Marcos con toda su familia para poder disfrutar de este gran festival de la chasca y de todos los productos derivados del elote. Un gustazo, Vero González, y felicidades por el increíble trabajo que estás haciendo a nivel mundial. De verdad, muchas felicidades. Cuando vengo en el avión y veo a tanto extranjero, cuando en otros países me toca que hablen de Aguascalientes, sé que se debe mucho a lo que hace hoy el gobierno actual, a lo que hacemos todos por cuidar Aguascalientes, tener un mejor Aguascalientes, pero mucho a tu trabajo. El estar levantando una bandera en diferentes países y decir, miren, aquí estamos, Aguascalientes. Aquí sí se puede. Así es. Aquí sí se puede vivir en paz, se puede invertir, se puede producir. Vero González, enhorabuena. Una mujer muy chingona hoy en La Mexicana. Gracias, Vero. Muchas gracias. No, hombre, un honor tenerte en La Mexicana. Mi pausa de las 9. Tengo que hacer pausa de las 9. Tenemos muchísimos WhatsApp en La Mexicana. Y volvemos. Esta historia no ha terminado. Todavía no termino. Estoy al aire hasta las 10 de la mañana. Son las 9:05 en La Mexicana. 9:05 en el centro del país. ¡Ey! ¿Buscas trabajo? Asiste este jueves a la Bolsa de Empleo a partir de las 9 de la mañana en Palacio de Gobierno. No olvides tu solicitud de identificación oficial. En el Gigante de México, el que busca trabajo, encuentra. Gobierno del Estado. Íconos de la música romántica, ídolos en México y el mundo, regresan para su última presentación en Aguascalientes. Temerarios. Esta noche no. En su gira Hasta Siempre World Tour. Próximo 22 de febrero, vive la Tememanía en el 93.7. Tememanía. Gana tus accesos y disfruta de esta gran experiencia con la estación de los líderes del romanticismo. La Mejor FM. Y será la última noche. Temerarios. Temerarios, Hasta Siempre World Tour. Además, obtén en las calles la playera y el temelindro, productos exclusivos de la gira del adiós. La Tememanía ya está aquí en Aguascalientes y es a través de la radio oficial de los Temerarios. La Mejor FM 93.7. Ahora, pagar tu predial es más fácil y está más cerca de ti. Puedes acudir a las delegaciones urbanas y rurales, además de oficinas del Panteón de la Cruz, C4, Justicia Cívica, DIF Municipal, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado y en instituciones bancarias. Sigamos construyendo una mejor ciudad, porque Aguascalientes lo vale. Municipio de Aguascalientes. Yo llevo un mes en este sillón y Toño nunca me va a encontrar aquí. Si extraviaste tu credencial para votar, tienes hasta el 20 de mayo para solicitar su reimpresión sin cambio de datos personales o de domicilio. Acude por tu reimpresión al módulo de tu preferencia.
Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El cambio positivo. PAN. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovación. Somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Yescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Ya sabes que en la vida hay retratas cosas que duelen, pero no vale la pena perderla. Solo el paquete de doler. Y no, no la vayas a regar. La cosa es bien sencilla. Si te metes fentanilo, seguro. ¿Te imaginas no poder ir a la escuela, salir a trabajar o a divertirte por tener que barrer, cocinar, lavar, planchar o cuidar de algún familiar? Esta es la realidad de muchas mujeres, a quienes generalmente se les asignan estos trabajos de cuidados sin recibir ningún pago, porque así siempre ha sido. ¿Te parece justo? Es tiempo de cambiar. Dejemos el machismo, entrémosle y repartamos las labores domésticas y de cuidado. Inmujeres. Gobierno de México. Buenos días, José Luis. Para el tema de los divorcios también es pues por falta de ausencia, porque los esposos se van a Estados Unidos y pues se olvidan acá de la familia. Y resulta de que pasa el tiempo y te dicen, ya no quiero nada, tengo otra, hazle como puedas. Y así las cosas. Yo duré 24 años de casada y hace 2 años me divorcié. No, y el problema del divorcio también lo llevan los hijos, que son los que más son afectados. Buenos días, José Luis. Mira, yo pienso que los divorcios vienen primeramente por la que se juntan. Muy maduros, muy chavitos. Ahí en la ribera, donde yo soy, donde vivo, pinches escuinclas de 13 años con morrillos de 13, 14 años. Pues qué pinche futuro les espera ya con un morrillo. Muy, muy buenos días. Escucho a La Mexicana todas las mañanas. Esta vez se me pasó porque estaba ocupada, pero quiero comunicarles de aquí de la Punta Cocío que por favor echen al aire a ver si escuchan en Presidencia. Y pidan por favor un contenedor. Está aquí puesto en la calle Enrique Olivares Santana y Rafael Arellano Valle. En la mera entrada hay dos, uno pequeñitito y otro que está acá junto a la Glorietita. Hola, buenos días. Estoy ofreciendo medicamento de gabapentina, hidroclorotiazida, sucralfato, telmisartán. Quien interese, mi teléfono es 449-143-4227. Escucho a La Mexicana. Eso es la democracia, todo me parece bien. Si quieren juntar miles de derechangos y chairos, llévenles un grupo, una torta y una despensa. Buenos días, José Luis. Hoy, en relación a lo de la marcha para defender la democracia, yo agregaría la iniciativa de convocar o invitar
a 5 amistades o familiares para que acudan a votar. Que nos aseguremos que 5 de nuestra gente, gente de nuestro entorno, nos aseguremos de que vayan a votar. Buenos días, José Luis. Pues yo ya tengo mi plan. Hoy saliendo de Nissan a las fechas con mi novia, saliendo a misa de la Merced con mi esposa y a la noche pues a cumplirle. ¡Dame tu fuerza, Goku, para aguantar todo! Hola, José Luis, buenos días. ¿Cómo ves ese pelado que dice que tiene 2 mujeres y que le va muy bien? Pobre tipo, trabaja las 24 horas, ¿no? Para poderlas mantener, pero con hambre. Es que Peso Pluma engañó a Nicky Nicole, claramente, porque ella no le echaba lonche. Muy buenos días, José Luis. Yo escucho a La Mexicana. La causa de los divorcios es bien sencillo. Irresponsabilidad, falta de respeto y sobre todo que los hombres, no sé en qué consiste, quieren que todo lo haga la mujer. José Luis Morales, mira, te relato mi historia. Yo duré 16 a 15 años de casado. Y la principal causa por lo que pasó el divorcio fue porque mi sueldo no me alcanzó para mantener a la familia. Tuvo que trabajar la esposa y al trabajar la esposa, ella decía que solo lo que ganaba era para ella y que yo debía mantener a la familia. Los trabajos ahorita están muy malos para el hombre poder mantener a la familia y tiene que trabajar la esposa. En mi caso, pues ella tuvo que trabajar y le dolió mucho aportar a la familia. La Nikki no le echaba lonche a Peso Pluma y lo descuidó. Ya estamos igual que en Sodoma y Gomorra. Por eso, por los gays, transensuales, lesbianas, quitan maridos. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Oye, José Luis, pues aquí está un choque en Segundo Anillo Sur, enfrente de Casa Blanca, antes de subir el puente a desnivel de las vías de la México. Buenos días. Ayer ganaron las Chivas norteamericanas del Guadalajara. Los mexicanos que no hablan español. Buenos días, José Luis. Buenos días. Yo escucho a La Mexicana. No, José Luis, hoy en día ni hombres ni mujeres quieren compromisos con la relación de pareja. Los hombres son huevones, machistas y mantenidos. Las mujeres son conchudas, fodongas y mal hechas. A la mayoría de las muchachitas hoy en día se les quema el agua para el café. Los chavos de hoy en día quieren trabajar 2 horas y ganar mucho, ¿no? Saludos, José Luis, yo escucho a La Mexicana. No, pues es que la mujer se siente más libre, se siente más libre. Lo único que quiere nada más es un ratito y ya, sin responsabilidades. Es por eso. Porque... A ver, varones machistas, ya no mamen, siglo XXI ustedes con sus mamadas. Es parte de los dos, culeros. José Luis, buenos días. Mira, yo pienso que eso de la marcha de los niños, yo creo que fue la consecuencia de los libros que repartieron hace tiempo. Yo escucho a La Mexicana con José Luis Morales. Es cosa de los dos. Casados. De dos. Entonces, aquí influye mucho el conocerse en el noviazgo. Quieres o no, sí sirve conocerse más en el noviazgo, porque ahora se casan a los 3-4 meses y ya nos casamos, vámonos a casarnos, ¿ah? Entonces, es mutuamente. Saludos a mi esposa Marisela Dueñas. Muy buenos días a La Mexicana, José Luis. Mira, en realidad son demasiados motivos, infinidad, ¿sí? Pero una, la más importante es que ya no hay principios ni valores en casa. Ya no hay hogares, ya no hay matrimonios, ya no hay familias, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estos opencos que están opinando y en realidad mundialmente, pues hemos tenido unos padres que también no sirvieron para nada, ¿sí? Mira, como esas criaturas que dices del desfile, también tienen madre. ¿Dónde están esas mendigas madres y esos padres? En Miércoles de Plaza elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Visita la Comer Altaria y descubre nuestra calidad a los mejores precios. En tienda y lacomer.com el chile poblano está a solo $31.90 el kilo y la papa blanca a solo $39.90 el kilo. Porque saber elegir es un arte en... Miércoles de Plaza.
Regresa el programa Oportunidades, con apoyos alimenticios, becas educativas y seguro Aguascalientes para familias que más lo requieran. Acércate a la Secretaría de Desarrollo Social en José María Chávez 3202, Ciudad Industrial, Gobierno del Estado. ¿Aún no tienes quien te entregue Yakult hasta la puerta de tu casa? No te preocupes, ahora puedes pedir Yakult en línea. Pon en tu navegador pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío. El Lactobacillus casei Shirota te puede ayudar a mejorar el movimiento de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. Yakult, contigo a donde quiera que vayas. Come sano. Solo en McDonald's. Por 99 pesos eliges McPollo. Por 99 eliges McTocino. Queremos los dos. Elige tu FAP por 99 pesos con papas y refresco medianos. Lo mejor de México está en Soriana. Lleva carne molida de res 80-20 a $77.90 el kilo. O milanesa de res pulpa blanca a $154.90 el kilo. Y pechuga de pollo sin hueso congelada a solo $59.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 13 y 14 de febrero. Aplica restricciones. Renueva tu estilo en los 15 días para el de Liverpool. Aprovecha con hasta 15% en monedero electrónico y hasta 9 meses sin intereses en ropa para hombres de las mejores marcas como Calvin Klein, Kenneth Cole, Original Penguin, Timberland y Náutica. Del 9 al 25 de febrero. Consulta restricciones. Cat 0% informativo para meses sin intereses. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. HEB, expertos en variedad al mejor precio. Compra unas saladitas Gamesa de 504 gramos y llévate gratis un atún Dolores en lata de 130 gramos. O bien, compra un cereal de 310 gramos o más y llévate gratis un aceite Mi Tienda. Fíjense al 15 de febrero. Aplica restricciones. En tienda y en línea, HEB, lo mejor para ti. Adiós a las noches de insomnio con Muebles América. Ven a Muebles América y colchonízate. Aprovecha hasta 45% de descuento en productos seleccionados y hasta 25% en monedero electrónico. Solo hasta el 29 de febrero. Muebles América, donde pagas poco y llevas mucho. Shelby Power mantiene tu motor funcionando como nuevo gracias a su fórmula avanzada con cuatro capas que lo protegen contra la suciedad, corrosión, desgaste y fricción. Seguro por uso del Águila es la cobertura diseñada para los conductores que recorren menos de 10.000 kilómetros al año interesados en ahorrar en el seguro de su auto. Descarga la app y obtén recompensas exclusivas. Cotiza y contrata llamando a 449-97-67277 o en eláguila.com.mx. Aplican restricciones. Con el Águila sigue tu camino. Y si te da más que los demás, como ViX Premium incluido en paquetes desde 50 megas, canales de televisión y más streamings. Llévatela fácil. Llévatela Easy. Contrata ya. 800-124,000 o en easy.mx. Consulta términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico. ¿Aún no tienes quien te entregue Yakult hasta la puerta de tu casa? No te preocupes, ahora puedes pedir Yakult en línea. Pon en tu navegador pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío. El Lactobacillus casei Shirota te puede ayudar a mejorar el movimiento de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. Yakult, contigo a donde quiera que vayas. Come sano. ¡Uy, qué escándalo! Encuentra tu sobrecito rendidor a solo 20 pesitos en tu tiendita de la esquina. Y reinventa tus platillos con el sabor casero del auténtico caldo de pollo Nor en polvo. ¡Come bien! Estrena la nueva Hyundai Creta 2024 desde 4,999 pesos al mes o llévatela con seguro gratis o bono flexible de 15,000 pesos. Visita tu distribuidor Hyundai Campestre Aguascalientes. Promoción válida al 29 de febrero de 2024. Consulta términos y condiciones en hyundai.com.mx/promociones. Este mes del amor y la amistad, encuentra todo lo que mereces en tu propio hogar. Descubre nuestras casas disponibles a partir de 715 mil pesos. En Grupo San Cristóbal, queremos celebrar el amor y la felicidad en cada rincón. Ven y descúbrelo por ti mismo. Comunícate al 800-283-2835. Grupo San Cristóbal. ¿Qué es lo que hace diferente a Liberty University? Su gran ubicación en el centro. La selección de los mejores maestros. Instalaciones modernas y espectaculares. Experiencia exitosa de sus directivos. Sus áreas de convivencia. Sus programas innovadores. Esto y mucho más es lo que hace diferente a Liberty University. WhatsApp 449-186-4437. Yo con Rolcar siempre gano. Dale amor a tu vehículo en Rollcar. 2x1.5. En metales de motor, sello Seal. Y en todas las balatas Roadstar. Compra un juego y el segundo llévatelo a mitad de precio. Y recuerda, tú con Rollcar siempre ganó. Rollcar.
consulta mecánica en tienda. Fíjense el 29 de febrero. Yo elijo San Jerónimo. Porque te atendemos las 24 horas todo el año en nuestra matriz campestre. Tú también elige Laboratorio San Jerónimo. Mándanos un WhatsApp a la línea San Jerónimo 24 horas. 449-108-2302. Laboratorio San Jerónimo. En Llantas del Lago sabemos lo importante que es tu automóvil para ti. Es más que un simple medio de transporte, es tu pasión sobre ruedas. Y por eso te ofrecemos una amplia selección de las mejores marcas de llantas, diseñadas para brindarte un control superior, tracción envidiable y un agarre impecable en cualquier condición de camino. Llantas del Lago, no importa el camino. Visítanos y déjanos llevar tu experiencia de conducción al siguiente nivel. Inversiones Factor te invita a invertir desde 100 mil y tú ganarás en promedio mensual 10 mil garantizados. Somos una empresa segura, confiable y lo garantizamos mediante contrato notariado. Llama ya 449-238-9347. 449-238-9347. Torre Plaza Bosques, en Aguascalientes. ¿Quién es? El Versa. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Llévate tu nuevo Nissan Versa 2024, el auto más confiable y vendido de México, desde 319,900 pesos. Y además, 2 años de seguro gratis y 0% de comisión por apertura. Contamos con excelentes y fáciles planes de financiamiento. Visítanos en Nissan Torres Corso Norte. En Torres Corso Automotriz, los únicos Nissan. Aplican restricciones. CAT 23.15% sin IVA. La belleza, diseño y funcionalidad que ya conoces ahora en el norte. Muy pronto descubrirás Olena, un concepto de residencias creado a partir de los detalles, donde cada uno se complementa para ofrecerte una experiencia residencial gran vivir. Conoce más en plusvalterra.com o llámanos al 449-273-4192. Grupo Plus Valterra, valor que trasciende. Inicia el mes enamorándote de Dodge. Dodge Attitude, llévatela con un precio desde 256,900 pesos más 3,100 pesos al mes. Dodge Journey, llévatela desde 560,000 pesos o 5,990 pesos al mes. Autodistribuidores del Centro, tu distribuidor Dodge. Norte, Boulevard Zacatecas 840, Sur, José María Chávez 703 o marca al 449-442-8044. Crédito sujeto a condiciones por STM Financial. Laboratorios y Rayos X CMQ, con los mejores servicios y la atención más especializada de todo Aguascalientes. Del 11 al 17 de febrero, cuida de tu corazón y aprovecha el 20% de descuento en estudio de triglicéridos. Visítanos en sucursal Matriz, Quinta Avenida o en cualquiera de nuestras 8 sucursales. Laboratorios y Rayos X CMQ. Volvo está buscándote. ¿Eres un técnico electroautomotriz apasionado del servicio al cliente? Entonces, esta es tu oportunidad. Volvo, líder en innovación y seguridad, está buscando tu talento. Lleva tu solicitud de empleo a Colosio 741, frente a Chedraui. Elige Volvo, hoy. La estación de radio con más permanencia en número uno del país. La Mexicana. XHPLA 91.3 FM, con 25,000 watts, generando señal desde el edificio inteligente de Radio Universal, Ecuador 306, Las Américas, La Mexicana. Son en este momento las 9:27 hora del centro, 9:27 en La Mexicana. La información policíaca más importante de la mañana. Brian Aguilar. Brian, adelante. Buenos días. Gracias, José Luis. Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Pues informarte que una menor de tan solo 11 meses de nacida se cayó una cubeta con agua. Esto habría ocurrido en la comunidad de Jaltomate, específicamente sobre la arteria vial López Mateos. La mamá se dio cuenta de este accidente y tuvo que trasladar a la pequeña a bordo de su vehículo particular a la clínica 2 del Seguro Social. Fue en ese momento que los médicos pudieron atenderla y posteriormente pues trasladarla hasta el área de choque, donde en ese lugar fue atendida por los mismos médicos de emergencia. Hasta este momento, pues los elementos de la Fiscalía General del Estado también tomaron cartas en el asunto para investigar este hecho tan lamentable. Y en otra información, déjame platicarte acerca de un ratero. Este se había metido a una bodega en Residencial del Valle, segunda sección, sobre la calle Paseo del Río, en el número 205 de este fraccionamiento. ¿Qué pedo con eso? Imagínate, pues este sujeto... Es un vampiro, un chango, ¿qué pedo? Este ratero
ratero fue localizado por el dueño de la bodega, José Luis, y al momento de que le llamó a la policía, que llegaron los elementos de la policía municipal, se subió hasta este lugar para tratar de escapar por un cubo de luz que se encuentra ahí a un lado. Pero cuando llegó la policía y ya lo encontraron agarrado del techo, imagínese una nave, en el techo está colgado, él simula que se quería suicidar. Sí. Eso es lo que estaba tratando de decir. Pensó que iba a engañar a la policía y empezó a gritar. No, sí. Te escuché en la nota roja. Ay, me quiero morir. Nadie me quiere. Pues no se la compraron. No, jamás. Y de hecho le estaban acercando una escalera, esa que está ahí. Tiene audio, el video. Mira, a ver, tenemos el sonido. Ahí está la escalera, agárrate. Ahí está la escalera, güey. Mira, muévete para acá, güey. Ay, güey, ya me asusté. ¿Y si me subo, güey? Bueno, pues ese es el sonido de la noticia. Entonces lo agarran, me cuelgo, ay, me voy a matar. ¿Quién se mete a una bodega para subirse a una trave y aventarse? Te avientas de un puente. Sí, y en este caso, él mismo había utilizado esa misma escalera, José Luis, que minutos más tarde la pudo recargar él mismo sobre la misma pared. Y bueno, los elementos de la policía se la acercaron para que se pudiera bajar y se andaba haciendo tarugo, no quiso ponerse ahí. Sí fue detenido porque lograron otro elemento de la policía, se subió a la azotea, lo pudo asegurar y posteriormente lo acercó a la escalera para que en ese momento se pudiera bajar. El dueño de la bodega sí puso una denuncia correspondiente, sí lo pudieron bajar, pero este no tenía ni la más mínima intención de poderse suicidar. Lo estaba haciendo de esta manera para poder chantajear a los elementos de la policía que no se lo llevaran, pero de todos modos fue asegurado. Se llama Lisandro, tiene 21 años de edad y como te comento, pues el dueño sí pudo poner una denuncia correspondiente en su contra porque dañó el servicio de la alarma, dañó las chapas, dañó en ese momento la puerta principal de esta bodega y que bueno, pues había provocado también algunos daños de cómputo. ¿Por qué quería hacer eso? Llevarse todo lo que había dentro de este lugar para poder afectar a esta persona. Muy bien, Brian, pues es lo más importante esta mañana. Hablemos de Seguridad Universal, hoy viene lleno Seguridad Universal de productos, cámaras, cajas. Gustavo, buenos días. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenos días. Bueno, ¿qué necesidad teníamos de ver esta escena ayer, no? Cuando el dueño de esta bodega, si hubiera tenido una camarita, Pepe, como esta cosita, okay, lo hubiera librado de todo este rollo. El famoso Arturito. Sí, pero esta cámara va en un socket. Tú la pones en el socket, ya te olvidas de cables, te olvidas de todo este rollo, la enlazas a tu celular y a tu internet. Con razón le vi una cuerda. O sea, esa literal quitas el foco y ahí la pones. Y atornillas y ya es cámara. Es luz, tiene todo. Y la vas a ver en tu celular y la vas a poder mover 360 grados, la cámara gira. O sea, casi que ya ni me tienen que instalar. O sea, nada, bueno, Pepe. Llegamos, la enchufamos y nomás enlazamos y ya adiós. Oye, ¿y esa madre cuánto vale? 899 pesos ya instalada con todo y memoria. No puede ser. La cámara graba, te avisa tu celular si hay movimientos. Además es muy estética, está muy bueno. Es un focote que es cámara. Ah, exactamente, así es. Okay. Fíjate cómo se hubiera liberado de todo esto. Y luego, bueno, si la quieres para exterior, Pepe, pues bien conoces esta cámara que es de 4 megapíxeles, hace exactamente lo mismo, trae audio, trae todas las cosas que se necesitan. Trae sirena esta cámara, o sea que te puede alertar. Si un ladrón oye una sirena, se va corriendo, nunca se esperan, si no son tontos. No, no son tontos, no. Así es. 1,199 pesos, una cámara de estas para exterior. Y no. Pepe, si te llevas dos de estas en el mismo domicilio, 2,199, o sea, está nada. Muy barato, desde 800 varos, 1,100. La garantía es de un año, que mucha gente se preocupa. Esto ya se ve más sofisticado, ¿no? Esto es un kit de 4 cámaras, Pepe, de 5 megapíxeles. ¿Qué significa? Que por más que amplíes, no se te va a distorsionar la imagen. Tú, o sea, conoces puedes, de esto. Puedes reconocer ver una cara perfectamente bien. Hasta el iris de los ojos, y las ver unas anginas. Plagas. Entonces, 4 cámaras de 5 megapíxeles, su grabador y su disco duro ya incluida la instalación, todo absolutamente increíble. 4,999. Déjame decirte, Pepe. O sea, todo eso que traes aquí, esa mega caja, grabador, DVR, cámaras, instalación, conexión, o sea, todo. Menos de 5,000 pesos. Así es, caray. Estas cámaras, si tú las quieres localizar en una tienda, estas que usas credencial en el norte, te las venden. Sí. No menos de 10,000 pesos. Sin instalación. Aquí tienes la garantía con nosotros. Sí, te las venden en la caja. Así es. Sin garantía. Así es. Sin instalación. Y aparte tú contrata a alguien, compra el cable, equivócate. Así es. Pásala mal. Cuando hay un especialista que se llama Seguridad Universal y que está vendiendo las cosas a menos de la mitad de precio. Así es, Pepe. Espectacular. Y con la garantía que te podría dar cualquiera o más, ¿no? Híjole, y hoy es 14 de febrero y mucha gente sale a comer. Así es. Muchos salen a festejar el día de San Valentín. Sí.
o se van al motel o a ponerse ceniza, lo que sea. Pero hoy hay mucha gente en la calle que sale de casa. Y los rateros lo saben. Por el templo, por el motel, la comida, lo que sea. Uh-huh. Los rateros lo saben. O sea, sí. Es un pinche robadero. Y solo los que tienen cámara saben lo que está pasando en casa. Uh-huh. Están protegidos. Y el ratero, pues, sabiendo que hay mucho lugar sin cámara, pues se mete a robar. Ah, exactamente, Pepe. Fíjate que veías este muchacho llorando, colgado de la trave. Sos de ese. No, claro, rey, espérate, pero espérame, yo les, ayer le platicaba a Brian en la tarde. Le van a dar el Oscar. Hay un lugar aquí, yo no sabía que existía, Pepe, y me da mucho gusto que existan lugares como este. Es un lugar, es un refugio para mujeres violentadas. Van ahí a refugiarse con sus hijos porque ya no aguantan estar en su casa. Okay. Bueno, se metieron antier, no les dejaron ni el aire. Y no tienen apoyos gubernamentales, nada. Esto es mantenido por particulares. Bueno, ni el si aire. Se meten en los templos. Así es. Antier, o sea, se metieron a robar. Todos sabemos que hasta el peor malandro le tiene miedo a Dios. Bueno, eso era antes, ¿no? Sí, ahorita sí. El supervarón de la droga, pues, tenía su Virgencita de Guadalupe. Y vamos, con los padres, con la iglesia, no se meten. Hasta los peores criminales, ya les vale madre. Antier se metieron a robar en villas al templo. Se robaron todas las hostias. Ya les vale. Ya les vale madre el templo, cabrones. Pues sabes que ya andan bien cricos. Ese es el pedo, es un chingo de droga. ¿Te acuerdas buscando? Que ya andan bien pendejos, andan bien locos. Hace unas semanas se platicaba, Gustavo, de un robo que hubo precisamente por empleados del mismo templo, de aquella zona del oriente. Sí, claro. O sea, lo que los sacristanes. Los de la notaría robaron dinero en ese. Piches y copones y otras cosas. No. Hoy en el templo te tienes que cuidar del monaguillo, ¿no? Sí. De las pero bueno, oficinas. Con seguridad universal los atrapas, primero los disuades. Así es. Y si no, los atrapas, pero vas a vivir tranquilo, con seguridad universal, increíbles promociones. Pueden llamar hoy mismo, se les manda información. Hoy te instalamos. WhatsApp. Hoy mismo te instalan. Claro. Es la garantía universal. Al 449-111-2234, 111-2234, de preferencia WhatsApp, tengo imágenes y videos de todo esto, Pepe, para increíbles productos, increíbles. Todo lo relacionado con seguridad, empresa número uno en seguridad. 111-2234 de seguridad universal. Gustavo, gracias y a buenos ti, Pepe, días. Muchas gracias, muy buen día. Y bueno, ya nos contarás cómo nos va el día de San Valentín. Sí. A ver cuántos son los que quedan en el motel. Sí. Porque desafortunadamente también, José Luis, en este caso, ha habido muchos muertos en moteles últimamente. Sí. Que... Bichinches. Sí. Además, con las chinches. Pero sí les dan infartos, pues, a las personas de los moteles. A ver, tú, si el marido te llega con una muy extraña, marido o mujer, porque ahorita también, también las mujeres ponen el cuerno muy cabrón. Si te llega la pareja con una ceniza rara, que dices, ah, chingado, pues esa de templo no se ve. Para mí que se fumó un cigarro y se puso ceniza. Pero si se empieza a rascar en la noche, no viene del templo, Sí. Porque en los templos no hay chinches, en los moteles sí. Es una señal, es una extraña picazón. Rascadero toda la noche, nada, este no viene del templo, esta no viene del templo. Pues vamos a ver cuántos son los que resultan así. Bueno, vamos a ver qué pasa. 9:00 a.m, 36 minutos, hora del centro de México. Vamos al parte de guerra. Lula Reyes en La Mexicana. Adelante, buenos días. Gracias, Pepe. Buenos días. El presidente López Obrador dice que el país está en paz, en vísperas de las campañas. Pero en este proceso van 17 aspirantes asesinados. Además, las cifras de violencia pues lo desmienten. El 11 de febrero ejecutaron a 11 y ayer, 13 de febrero, mataron a 82. Además, pues sigue también la violencia. Hombres armados asesinaron al líder de taxistas en Iguala, en Guerrero. Este martes fue ejecutado a balazos en sus oficinas el dirigente de taxistas de Iguala, Omar Renabarca. Hombres armados llegaron a la oficina, se fueron directamente contra el líder de los taxistas, le dispararon y salieron del lugar como si nada. También en Iguala, en Guerrero, un comando baleó el CEMEFO. Un comando baleó el Servicio Médico Forense de Iguala, en Guerrero, donde además golpeó a los trabajadores y quemó un cuerpo que permanecía en dichas instalaciones. De acuerdo con vecinos, aproximadamente a las 20 horas, hombres fuertemente armados dispararon contra la funeraria, que sirve como CEMEFO, e instantes después irrumpieron en las instalaciones, donde golpearon, sometieron y asaltaron a los empleados. También en Guerrero, en Chilpancingo, vuelve a lucir vacío tras nuevo ataque al transporte público. Este martes, las calles de Chilpancingo, capital de Guerrero, volvieron a lucir vacías. Se cumplieron así 7 días de que la paralización del servicio continúa por ataques armados al transporte local y foráneo, el último día registrado anoche. Y es que desde el lunes 5 de febrero y hasta el lunes 12 han sido asesinados 5 choferes, 4 de ellos de la capital y 1 de la ruta a Tixla. Hasta aquí mi reporte. Buenos días. Oh, no, los divorcios incrementaron cuando cambió la ley, cuando cambió el Código Civil, a que ahora ya es un divorcio incausado, es decir, no necesita ninguna causa
para que una de las partes ya no quiera estar casado. Yo dejé a mi vieja porque no me echó lonche, José Luis. La agarré a madrazos y la corrí en la casa. Los divorcios son por el Face. A la mía, yo tenía 24 años con ella, la emocionó alguien por el Face, se la llevó a San Luis, le puso su revolcada, nos dejó a mí y a mis hijos, y ahora anda con toda la familia que no haya ni dónde caer y pues perdió todo. Para ese vato que dijo que los hombres ya son mantenidos y sabe qué tanto dijo, de mí no vas a estar hablando, compa, ¿eh? ¿Me le bajas de huevos o qué? Buenos días, José Luis. Pues yo me casé a los 20 años y ahorita tengo 50 años. Tengo 30 años de casado y la sigo amando como si fuera el primer día. Parece que dice que sus papás no sirvieron para nada. Estoy de acuerdo con él. No sirven para nada tus papás, pendejo. No, José Luis. La culpa del divorcio es de los dos, no nomás es de la mujer, también de los dos. El hombre es tan infiel y tan huevón que quiere que lo mantenga la mujer y la mujer también, vieja huevona, nomás está en el celular, no quiere hacer de comer, no, pues no, así como. Y eso de que, ay, que porque no se conocen en el noviazgo, no, en el noviazgo no, en donde se conoce uno realmente es en el ya casados, ya viviendo juntos. O sea. L'amour est un oiseau rebelle, connu ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, celui qu'on vient de refuser. Rien n'y fait menace prière, l'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit mais il me plaît. Se llama Habanera. Seguramente usted lo identifica, no sabía su nombre. Habanera. Es la inigualable voz de Filipa Jordán. Me encontré en las efemérides. Este gran dato, un día como hoy de 1974, nace en Italia, por supuesto. Filipa Jordán. Este es su tema más popular, lo más reproducido. Y es una verdadera joya en este 14 de febrero del año 2024. En el santoral le comento que hoy es santo de Benigno, hoy es santo de Castor, de Esteban, de Gilberto, hoy es el día de San Valentín, el día mundial de la cardiopatía, y también un día como hoy se está celebrando la fundación de Guadalajara, tierra de Dios y María Santísima. En el clima, pues ya le dije, este que es muy cambiante estado del tiempo, sin embargo parece confirmar, miércoles con lluvia, jueves con lluvia, viernes con lluvia, sábado con lluvia y de pronto ya el domingo se despeja por completo, así es que hoy las probabilidades de lluvia superan el 80%, las máximas no pasan de los 20 grados centígrados, la mínima de 10 grados centígrados. El dólar, 17.12 en casas de cambio y bancos que operan en toda la República Mexicana. Mi querida Gloria Romo, secretaria de Turismo del Gobierno de Aguascalientes, desempacando de la feria de turismo más importante del planeta.
Gloria, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, José Luis. Fíjate que estoy contenta y emocionada de platicarte qué pasó en la feria de turismo más importante del mundo, Fitur. ¿Fitur? ¿Dónde se hizo? Se hizo en Madrid. ¿En Madrid? Y ahí todos los de países. De la madre patria. De la madre patria, exactamente. Y qué bonito que se acerquen a Aguascalientes y digan, oigan, ahí el tema taurino sigue vigente, ¿verdad? Nosotros seguimos las transmisiones. ¿Ah, sí? Así nos decían y estaban esperando que les compartiéramos cuál sería el siguiente cartel taurino que se realiza de la Feria Nacional San Marcos. Que ya no tarda porque el próximo lunes entiendo que se destapa lo del foro, de las estrellas, luego así es. Se destaparán más cosas. Oye, pero cuéntame, entonces todos los países, todos los países que buscan turistas se fueron a Madrid a esta ¿Y quiénes asisten? A ver, ¿quiénes fueron? Asisten los compradores mayoritarios, las agencias más importantes del mundo que están buscando destinos, que están buscando nuevas experiencias para venderlas en República Dominicana, en Perú, en Ecuador, en Hawái, en Chile, en todos lados donde haya turistas. Y se fueron a un país que es el país que más turistas recibe en el mundo, se fueron a España. Así es. La principal fuente de ingresos, fíjese, México, ¿no? En México la principal fuente de ingresos es la remesa, luego es una combinación de manufactura con petróleo y luego es el turismo. Exactamente. Pero España y otros países, su ingreso primario, la gente pensará que es una estupidez. No, no, España vive de turistas, de los que van a Sevilla, de los que van a Barcelona, de los que van a Madrid. Son los que dejan dinero, los que mantienen a la gente. Y en ese lugar, oye, pero qué difícil, Gloria, competir. No sé, con Dubái, con Hawái, con África, con Europa, ¿no? O sea, la verdad es que sí, el cañón, mundo, ¿no? Está impresionante y sus experiencias. Era un salón muy grande. Es un recinto especialmente dedicado para celebrar esta feria en donde se pueden reunir más de 152 países del mundo. No puede ser. Entonces es maravilloso porque la conectividad, la conexión y todo lo que uno aprende, pero también con quién te conectas, okay, es supremo. Entonces, ¿montaste un stand de Aguascalientes ahí? Fíjate que no. Nosotros vamos acompañando la palabra México. Ok. El destino México. Con México. Vamos, okay, los 32 secretarios del país en conjunto. A través de la Asociación de Secretarios de Turismo de México, estamos creando las alianzas para recuperar lo que se perdió en su momento, que fue este CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México, sí, al claro, entrar la administración del actual presidente del país, uh-huh, y no se le dio seguimiento a la fortaleza que había adquirido México como destino. País, como exactamente, país. Y fíjate que lo que logramos en esta ocasión fue que México se convierta en socio Fitur para el 2025. ¿Qué significa esto? Que México va a ser una presencia muy importante en Madrid el próximo año. ¿Y cómo lo hacemos todos? Todos los secretarios juntamos presupuesto para tener esta presencia digna de México. Y okay, no estar esperando que el gobierno federal decida participar o no decida participar, porque es muy inestable. A ver, entonces, inestable. A ver, dime algo, Gloria. O sea, también estos güeyes de la 4T, también al turismo le dieron en la madre. ¿Sabes porque qué? Mira, le dieron en la madre a las empresas, al empleo, a la seguridad, a los hospitales, a las escuelas. Digo, indirectamente con todo esto y especialmente con la inseguridad, quiero imaginarme que le dieron en la torre al turismo. Pues el turismo ha tenido que salir adelante desde sus estados. Con sus propios sueños. Con sus propios recursos y generando estrategias y alianzas estratégicas, porque ahora somos un grupo muy sólido de secretarios de turismo que estamos trabajando en pro de México. Porque para que un visitante internacional llegue al país, primero tiene que llegar a México. Después ya vas diversificando y llega a la zona centro. Se deriva. Y luego sí, Aguascalientes, obviamente. Entonces nos encontramos con importantes empresas que nos piden el centro del país. Uh-huh. Las experiencias de Aguascalientes, de Guanajuato, de Zacatecas, de San Luis y Jalisco. Uh-huh. Y así lo estamos logrando y conformando por secciones y por áreas para vender un México mucho más completo. Ahora, cuando tú vendes Aguascalientes, sí es más fácil, ¿no, Gloria? Ahí es mucho más fácil. O sea, me imagino qué miedo. Digo, no es culpa del secretario de Turismo, de Guerrero. Pero ¿cómo le dices a la gente después de Otis y de la ola criminal? ¿Cómo le dices ahorita a un europeo, ven a Acapulco? Sí, la verdad es que es mucho más fácil vender Aguascalientes debido a todas las estrategias de seguridad que ha implementado nuestra gobernadora Tere Jiménez y hemos estado en un espacio privilegiado.
y somos un destino privilegiado con respecto a otras entidades de nuestro país. ¿Crees que la gente de Aguas realmente sepa lo que tenemos? Yo creo que nos hace falta creérnosla. Todavía estamos con la oportunidad de creérnosla. Y quiero por eso compartirles algo que es muy importante. Fíjense que lo que logramos fue traernos un grupo de peruanos. Cerramos y consolidamos un grupo de peruanos en Fitur para que vengan a la Feria Nacional de San Marcos este año. O sea, con una agencia tuvimos la oportunidad de presentarle todo lo que se va a hacer en la feria a grande escala y todos los videos de lo que ha significado la feria en los últimos años. Ellos tienen un Aguascalientes muy cerca de Machu Picchu, ¿verdad? Machu Picchu, Aguascalientes, exactamente. ¿No? Ahora de Aguascalientes, de Machu Picchu, se vienen Aguascalientes, México. ¡Qué padre!, ¿no? Entonces, y eso nos permite dar a conocer que no importa el aeropuerto que elijas para llegar, que puede ser la Ciudad de México, puede ser Jalisco, uh-huh, puede ser Monterrey, que son estos tres aeropuertos más importantes en el país. Y que de ahí te puedes trasladar a Aguascalientes y estamos revisando las agendas para que tengan experiencias increíbles. El turismo terminará siendo por la seguridad, por la paz, por la superferia, por todo lo que se está haciendo, Gloria. ¿Turismo terminará aportándole más al Producto Interno Bruto Anual? ¿Ese es tu objetivo? ¿Ese es el plan que se convierta notoria, mediblemente, en un nuevo aportador de economía paraguas? Sí, por supuesto. Y bueno, hoy lo tenemos reflejado, ¿sabes dónde? En el turismo deportivo. A ver. El 30% de la ocupación hotelera en el estado... ¿Anual? Anual se genera por el turismo deportivo. No me digas. Por todas las actividades que se llevan a cabo aquí en el destino relacionadas con el deporte. O sea, ya más que la feria. Pues la feria tiene su pico en los meses de abril y mayo. Sí, pero anualmente pintará en un 10%. Otro 30% se va. Viene del turismo. ¿Hay hoteles? ¿De qué? ¿Ecoturismo? ¿De qué? No, fíjate que es el turismo deportivo. El de negocios es el siguiente. Okay. Después de la feria viene el de turismo de negocios. El señor, la empresa, la organización que viene a hacer un negocio aquí a Aguascalientes. Uh-huh. Que a lo mejor se quedan a más dos noches. Okay. Pero ha estado incrementando su número de noches debido a estos proyectos. ¿Y el deportivo que viene a ver al Necaxa? Deportivo viene a celebrar sus competencias aquí en el estado. ¡Qué chingón! Qué y padre. Tenemos una infraestructura deportiva increíble. Sí, una ciudad deportiva increíble. Increíble. Ahora en la Secretaría de Turismo estamos desarrollando un tour, que es el tour deportivo. Fíjate que conocer los recintos y espacios donde se celebra el deporte, a la gente le interesa. Hay gente que viaja exclusivamente para conocer un estadio en Europa. Sí, un claro, estadio de fútbol, claro, porque tiene condiciones especiales. Entonces, o también tiene la oportunidad de tener la firma o el autógrafo de algún deportista. Bueno, en Argentina puedes ir a conocer el estadio del Boca, por ejemplo. Así es. En Guadalajara hay gente que va a conocer el Akron. Y tenemos gente que está interesada en conocer o que se le abran las puertas para ir hasta una plaza de toros monumental un estadio Victoria. Entonces estamos trabajando en esta ruta de turismo deportivo. Oye, qué padre. Y traemos la ruta del vino y obviamente nuestros pueblos mágicos. Oye, hace muy poco tiempo, Gloria, de esto no había nada. Quizá lo existía, pero no le habían dado valor. Y estamos encontrando cómo darle valor. Estamos lanzando la ruta de las haciendas también. Estos espacios majestuosos. Ruta de vino, ruta de haciendas, ruta deportiva. ¡Ah, caray! Los pueblos mágicos que ya se convierten en un circuito para ser visitados. Vi que acabas de traerme un libro que se llama Pueblos Mágicos de México, en donde están los 177 destinos que enamoran. Y ya aparece Aguas. Y ya aparece Aguascalientes con sus cuatro pueblos mágicos. Gloria, es un gran logro para ti. Porque no aparecíamos. No aparecíamos. O sea, no estábamos. Oye, mira, me voy a poner una palomita. ¿Qué pedo con el gobierno anterior? De verdad, ¿qué pedo con el gobierno anterior? Decimos que nos tenía mal la 4T, pues aquí nos tenía también mal el pasado. Vean todas las cosas que hoy se están diciendo de Aguas. ¿Qué palomita te quieres poner? Fíjate que cuando nos entregaron esta guía, nosotros la revisamos. Y fuimos el primer estado de la República que señaló los errores que había en la guía. Entonces, obviamente, se dieron a la tarea de revisar después con todos los estados de la República cuáles eran las omisiones o algunos cambios necesarios que se tenían que hacer en cada uno de los destinos. Pero la palomita se la llevó a Aguascalientes porque no nada más estamos haciendo labor de difusión por difundir, sino la estamos revisando y estamos conscientes de que es muy importante que también, por ejemplo, todos los espacios donde se pueden realizar congresos y convenciones hoy forman parte de la guía del sector turismo de México. México,
no atraviesa por el mejor momento. Yo también espero que vengan mejores tiempos de más productividad, de más competitividad, de mejor salud, educación, pero sobre todo de más seguridad. Y ojalá que nos volvamos a llenar como te acuerdas, que ibas a cualquier ciudad y veías en las calles gringos, franceses, alemanes, como lo ves en Europa en muchos países. Tú acabas de llegar de España. ¿Tú te imaginas? Quítale a Madrid a los turistas. ¿Qué se queda? No, Madrid se queda solo. Solo, solo. O sea, los turistas hacemos España, los turistas hacemos el mundo. Algún día lo veremos aquí en Aguas, así que, ay, cabrón, ¿de dónde estamos trabajando todos estos? Para ello, y yo quiero hacerle una invitación a la gente que le gusta la historia, la cultura, que no tiene quizá una profesionalización, pero le gustaría hablar sobre un espacio público, porque necesitamos guías de turistas en Aguascalientes. Necesitamos gente que estás anunciando, ¿eh? Necesitamos gente que esté comprometida con Aguascalientes y diga, oye, yo quiero hablar de mi comunidad, de mi pueblo, de mi museo. Hay gente que conoce los museos mejor que uno y vale la pena que se les reconozca. Y estén muy al pendientes porque vamos a abrir un espacio muy importante que es un diplomado para guía de turistas, con conocimiento o sin conocimiento, porque va a ser un básico y después nos vamos a ir a otro nivel. O sea, de tal manera que puedan tener un ingreso por hacer eso que les guste. A ver, eso jamás lo había visto yo aquí. ¿Se imaginan conseguir chamba como guía de turista en Aguascalientes? ¡Guau! ¡Wow! Y les tengo otra sorpresa. A ver, ¿cuál otra? Fíjense que un... Andas muy, una, muy sorprendente hoy. Una importante empresa de Puerto Vallarta nos acaba de ofrecer 5 becas, todo pagado, para que los niños y las niñas de 10 a 12 años que no conozcan Puerto Vallarta vayan a la playa por primera vez. Haremos una convocatoria especial para darla a conocer y cuáles serán las bases oficiales. ¿La anuncias aquí? Pero lo estoy anunciando aquí contigo. Ah, ya, okay. Es una propuesta que nos acaba de hacer una empresa de Puerto Vallarta, porque estuvimos en Gala Vallarta recientemente y nos dijo, yo quiero regalarle a 5 niños de Aguascalientes la primera experiencia de que conozcan el mar. Porque por increíble que parezca, hay personas que no conocen el mar. Porque esto es turismo social. Y qué bonito, qué bonito. ¿Tú te imaginas lo que siembra un gobierno cuando lleva a esos 5 niños, niños o niñas, a conocer el mar por primera vez? Es maravilloso. Cuando tengas las bases, vienes aquí a la mesa. Vengo y te las presento para que la gente que te escucha, que siempre es tan oportuna para darle seguimiento a tus recomendaciones, pues se anota y participe. Un gustazo tenerte siempre en La Mexicana, Gloria. Te felicito. Hablo de mujeres chingonas, te pongo en mi lista porque están haciendo cosas increíbles. ¿Por qué te lo digo? Porque es el Aguascalientes que yo quiero. Así es. Es el México en el que yo quiero vivir, donde todos nos levantemos temprano, donde todos trabajemos, tengamos las mismas oportunidades. La diferencia estará en quién trabaja más, quién trabaja menos, pero piso parejo, las mismas oportunidades, paz social, buena educación, buenos niveles de salud, muchos turistas. A mí también me encanta eso. Cuando viene la feria y por alguna razón vas a recibir a un visitante, algún cliente, y ves el hotel lleno, pues ni los conoces, ni te beneficias tú, pero se ve padrísimo, te da un sentido de pertenencia. Cuando vienes en el avión y conoces solo a 1 o 2, y ves que vienen muchos chavos o muchas personas de turistas, y están emocionados por ir a una corrida de toros, por conocer un museo, por venir a una vendimia, ese es el Aguascalientes que todos anhelamos. Y es el México que todos queremos, y creo que estás contribuyendo mucho, Gloria. Muchas gracias, Jorge. Gracias por el espacio. ¿Quieres decirle algo a la gente de Aguascalientes? Pues que estén al pendiente de nuestras redes oficiales, que son Viva Aguascalientes, para que se enteren de todo lo que estamos haciendo en materia de turismo. Un honor, Gloria Romo. Esta es tu casa, La Mexicana. Muchas gracias. Este es el gigantote, y bueno, además, fíjese, ya me trajo. Este me lo acabas de traer, esta es la ruta del vino. La ruta del vino. Pero ya en libro. O sea, ya viene... Aquí vienen todas, ¿verdad? Todas las vendimias. Las bodegas, viñedos y vinícolas. Qué padre, las vinícolas. Qué increíble. Felicidades. Estás gracias, haciendo un trabajo gracias. Increíble, Gloria. Enhorabuena. Yo me voy a WhatsApp. Voy a terminar, hijo. Son 9:57. Están bien en el Zuli. Tenemos al Hombre Energía. Tenemos también a Luis Obregón de Texas Guanabí. Estamos cerrando con ellos. Son en este momento 9:57. WhatsApp 1-22-5770. Hola, La Mexicana, feliz Día del Amor y la Amistad. Eso les pasa a los rateros porque no quieren trabajar. Quieren estar de bolsones y fregando al prójimo.
y pues no, a veces no sale. Hola, José Luis. Buenos días. Los matrimonios suceden porque se han olvidado de Dios los matrimonios. Ya no está Dios en sus matrimonios, sino están las redes sociales, están las opiniones de disque expertos en los matrimonios, pero ya no está Dios. Se les ha olvidado los principios que el hombre ame y respete a su mujer y que la mujer respete y honre a su marido. Se olvidaron de esos principios bíblicos, esos principios que dice el pacto cuando uno se casa. Falta de valores en el matrimonio. Y desde luego les falta lo más importante, que Dios sea el director de sus vidas. La culpa, sí, pero muchas tienen la culpa, las hermanas, y más si son dejadas, que anduvieron ahí dándole vuelta a la hilacha, y a la que se porta bien le empiezan, déjalo, vente, yo te doy, que al cabo que ya ahora le quitas todo. Buenos días, José Luis Morales. Hay mucho problema en Banco del Bienestar porque no hay sistema, se acaba el dinero y la fila va más allá de la calle. José Luis, yo sé hablar francés. Voulez-vous coucher à l'oua? Voulez-vous parler français? Bajo protesta, porque son las 10 en punto. ¿Y dónde está el himno del Estelí? Por favor, bajo protesta, caray. No, mejor ponga el de la América. ¿Cuánto cuesta el de la América? ¿Cuánto cuesta, señor Quesada? Muy barato, Quesada, ¿cuánto cuesta? Póngalo. No, claro, pues es que viene mi Estelí. Vienen aterrizando desde Nicaragua, es que ya los aviones son más lentos, un poquito más lentos. Un saludo a la comunidad nicaragüense, mucho nicaragüense aquí, mucho, ¿en serio? ¿En serio si hay nicaragüenses aquí? Sí, hay comunidad nicaragüense. Había visto guatemaltecos. No, sí hay nicaragüenses, y muchos le vamos al Estelí. Muchos le vamos. Ay, mira, no. Sobre el Estelí. Nada más imagínate, hoy agarro el hidrocálido y me entero que ganó el Manchester. Sí, uno que cero, gana mi Real Madrid, que ganan mis Chivas, 3-1, imparables. Yo ya perdí la cuenta, cuántos triunfos de Chivas consecutivos. Todos, ya no sabemos. Y aparte, y son los que tienen el Estelí hoy nos da gloria en la noche. ¿Dónde le pongan una chinga al América? No va a suceder. ¿Usted cree que el América va a perder? Sí, señor Quesada, bueno. Mira, te quieren apostar. ¿Unas costillas? ¿Qué quieres apostar? Unas hamburguesas. ¿Unas hamburguesas? Sí. ¿Sí? ¿A que gana Estelí? Bueno, aquí hay varios que le vamos al Estelí. Vale, va, ahora ya están, la están barrando está, para todos. Están los cementeros del Estelí también. Sí, todo. Pues ahora resulta que no me dijera que es Chemo, o sea, de Cruz Azul, ahora también ya le va al Estelí. De toda la vida. La barra hidrocal y de Estelí, así se llama. No sabe ni de qué color es el uniforme, ni dónde juega, ni nada, ni imagínate, eso fue con gorditas Estelí. Imagínate si fuera Senaduría Estela. No, y si ya fueron 8-0. Oye, y además no juegan en el Azteca. ¿Juegan en dónde? En el estadio de la Ciudad de los Deportes. Ciudad de los Deportes. ¡Estelí! No. Oye, ¿y ese? Yo no. ¿Es el Estadio Azulgrana o el Estadio Azul? El que está al lado de la Plaza. Plaza México. Sí, es el Estadio Azul. Es que así se llama, el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Azul, Azulgrana. ¡Oh, bueno! Ya te traen. ¿Cómo se llame, no? Ponga la otra. No, ay, ¿por qué no? Nadie la quiere. ¿Y por qué no? No, somos hombres, no payasos. Nada más porque es miércoles de ceniza y no puedo decirle lo que pienso. El señor Quesada ya se ganó unas hamburguesas. Válgame Dios de mi vida. Bueno, el equipo mexicano que juega con un gringo y con un español ante la CONCACAF, así está registrado. De raíz así mexicana. Está. Nah, raíz ese muchacho, mexicana, fíjate, ese ay, muchacho. ¿Y el español de qué raíz mexicana? Cowell. ¿Por qué una vez vio el Chavo del 8 y ya es mexicano? Este muchacho, ¡no, ma! Cowell, ese muchacho Cowell sí el tiene. ¿Con el Trau? Sí. ¿Qué tiene? Cowell sí tiene. No sabe ni hablar ni español.
porque no se lo hemos enseñado. Pero muchacho tiene origen, origen mexicano. ¿Qué tiene de origen mexicano? La mamá es mexicana. ¿Qué tiene de origen mexicano? Entonces no es, no es naturalizado. ¿Y el otro y el español? ¿Qué tiene de mexicano? Sí tiene... No, nos conquistaron, Hernán Cortés. Era pariente de la Malinche. Malinche, de ahí viene. Oye, Zuli, pero no necesitamos que hable español, necesitamos que juegue fútbol. Pues es que esa es la bronca. No, pero sí se mantiene, no. No, sí, yo creo que la posición de Vergara sigue siendo la misma. Naturalizados, no. O sea, por ejemplo, un colombiano como Quiñones, que sí se naturalizó mexicano, hoy juega en América, juega en la selección. Quiñones tiene 10 años en México. Pero no tiene nada de sangre mexicana. Llegó a los 19 años Quiñones a México. Pero no tiene sangre mexicana. Tiene 10 años en México. Y este muchacho Cowell podrá vivir en Francia. Lo que pasa es que somos muy internacionales los de Chivas. Pero si la mamá es mexicana, el muchacho tiene la mitad del ADN mexicano. Ah, no, sí. Y mi abuelita también tiene la mitad de monoplaza de Fórmula 1 porque tiene dos llantas. No, sí. Y ya cuando, mira, ese muchacho en cuanto prueba frijoles dice, como que le suena familiar sin haberlos probado. Sí, no, sí. Dice, su memoria genética, antropológica le dice, esto es tuyo. Sí, y ya pide tortilla también. Tortilla, y naturalmente dice, chilaquiles. Trae a la memoria los frijoles como los americanistas van a traer al Estelí en la memoria. De aquí en adelante. Sí, les va a durar. Lo que tienen que hacer, pues, sí. A ver, vamos rapidísimo, un resumen deportivo, ya nos tenemos que ir. Hoy, no se lo olvide, lo importante es, ya lo olvide lo del pasado, si el Manchester ganó ayer, ya es pasado, si el Real Madrid ganó, ya es pasado, hoy juega el Real América, a las 9 de la noche a través de Star TV 146-2500 ante el equipo de sus amores. Y el equipo de todos ustedes. Tigres también ante el Whitecaps. El Toluca estará enfrentando mañana al Herediano. Ya se cierra la actividad para los equipos mexicanos en la Conca Champions. Bueno, también hoy también el conjunto del Paris Saint-Germain va a tener actividad a las 2 de la tarde. En Star TV. En Star TV. Son partidos de ida de octavos de final. Para que ustedes estén atentos. Y el Bayern Múnich también tendrá actividad. Para que esté atento a lo que mucho siga. Por ver en Star TV el partido del Estelí contra el América. Nuestro así Estelí es a las 9, ¿verdad? A las 9, en el estadio. A preparar botana, todo lo necesario. Todo. Okay. Bueno, y aprendas el nombre. Sandra de Jesús Zúñiga fue la juez del quinto distrito, la que dijo, señores, fiesta para todos. Fiesta brava para todos. Háganle lo que quieran. Háganle como puedan. Va a haber toros en México. Va a haber toros en México. Antitaurino, no te gustan los toros. No vayas. No, así tal cual. No, llegó la suspensión, así es que continúan los festejos del 78 aniversario. Muy bien. Luis Obregón, hablemos miércoles de Texas Guanabí. Don Pepe Morales, buenos días. Aquí estamos. Texas Guanabí, desayunos, comida, cenas. Hoy es día de San Valentín. Entonces hoy arrancamos con dos promociones muy bonitas en la mañana para el desayuno. Vamos a tener mimosa de cortesía para todos los que vayan solamente a cenar con nosotros. Solamente hoy. Okay. Por ser Día del Amor y la Amistad. Y a mediodía, a partir de las 2, Clerit Cot de cortesía también para quien vaya a comer con nosotros. Se te hizo un buen día para ir a el Día del Amor y la Amistad. No solamente es ir en pareja, también es ir a amigos, festejar que hoy es la amistad, etcétera, etcétera. Y pues el buffet, Pepe. Si llegamos de la mano, el Zuli y yo, no hay problema. No, no hay bronca. Somos abiertos en ese sentido. Sí. Somos muy incluyentes. Somos incluyentes, ¿cómo ves, Zuli? Así es. Pero de la mano no. Además, como estos del desfile. Además, mira la camisa rosa de Zuli. Se presta para el día, ¿no? Entonces, sí, señor Luis. Usted me dijo que qué bonita camisa. Sí, lo estoy diciendo en serio, señor Zuli. Al aire. No estoy bromeando. No hay sarcasmo en mi voz, note el tono, ¿no? Yo la ventaja es que es niños gratis, hoy todo niños lo gratis, que te, todo lo que te puedas 249. comer, 249 pesos, ya lo saben, el buffet. Oye, el domingo fue una locura el Super Bowl. Locura, costillas para arriba y para abajo, hicimos alitas ahumadas, se vendieron como locas. Mi pedido tardó como dos horas, eso sí, me avisaron, oiga. Sí, yo estaba en cocina. Hay una mega lista de espera. Todo mundo pidiendo en Texas Guanabí. Imagínate, que fue un Super Bowl. Este sí fue un Super Bowl. Wow, el final estuvo cardíaco, espectacular. Padrísimo, sí. Wow. La verdad, y yo que no soy fan del americano, lo disfruté, comí. Bueno, además me lo llevé como en 4 horas el costillar. Cuarto por cuarto. Increíble, ándale. Show de medio tiempo. Es impresionante, impresionante. Luego me hice al final otro sándwich. Con la carne que quedó, no manches, qué lugarzazo, de verdad increíble, fue muy bien. Y ahora están los desayunos, Pepe, también, entonces los desayunos está siendo un exitazo, estamos agradecidos con la gente. Está eso y aparte hay más cosas para desayunar. Sí, claro, o sea, desayunos tenemos, o sea, hoy la misma cortesía,
Pero pues tenemos 14 platillos distintos para el desayuno, Pepe. Okay. El bagel con el que tiene hot cake, un huevito, tocino. Imagínate ese bagel. Lo viste el otro día, ¿no? Sí, lo trae. Contiene su huevo y aparte le pones miel. Imagínate los hot cake tacos. O sea, son unos tacos que en lugar de ser tortilla, tiene un hot cake como tortilla. No. Y le pones tocino, huevo, miel de maple. No, hombre, quedan espectaculares, Pepe. Realmente. Se antoja. Ya nos traen bien hambriados. ¿Sabes qué está haciendo un exitazo? Los Texans chilaquiles. Chilaquiles al estilo Texas. Es decir, una salsa ahumada, porque nuestra salsa no es nada más que se cocinen los jitomates y tal, sino que metemos las verduras al ahumador para que agarren ese sabor ahumadito. Mira, nomás de hablar se me está haciendo agua en la boca. Okay. Agarra ese sabor ahumadito. Entonces, una salsa roja y una verde, picosita, con un picor exacto que no es... Bueno, si quieren algo muy picoso, se los podemos trabajar. Pero el normalito está muy rico. Ese sabor ahumado, imagínate esos chilaquiles con brisket, con pulled pork o con chorizo tejano, ¿no? Entonces ya tenemos desayunos, comida, cena, servicio a domicilio, de lunes a domingo. Servicio a eventos, banquetes, 15 años, bodas, funerales, divorcios, lo que quieran, Pepe. Ahora sí estamos, es un servicio 360 grados. Es increíble, de verdad es un lugar increíble. Todos los días del año, Pepe, todos los días del año, de 8 de la mañana a 11 de la noche, ¿no? 8 a 11. De 8 a 11. Se apenas. Antojó unos chilaquilitos así, sí, ¿no? Sí, la verdad. ¿Sabes cuál se me antojó? El del taco ese del un hot cake. Hot cake taco. Con huevo y con tocino y con miel. No, sí está cañón. No, es pura caloría. Ah, no, claro. Pura proteína, Pepe. Pura proteína. Un poquito de carbohidrato, Estamos en atrás de Segundo Anillo, atrás de la Farmacia Guadalajara. Atrás de la Bosques. Farmacia Guadalajara de Segundo Anillo. Calle Sierra de Laurel, número 310. En Los Bosques. En Los Bosques, ¿no? Bosques del Prado Norte. Si tienen dudas, mándenos un WhatsApp. Si no saben cómo llegar, porque luego hay gente que me dice, oye, es que yo te escuché en La Mexicana, pero llevo 20 minutos buscando y no encontraba el lugar. Si tienen dudas, mándenos un WhatsApp y les mandamos la ubicación, Pepe. Más fácil. Bien fácil. Más fácil. Les mandamos la ubicación. Nuestro número de WhatsApp es 449-755-5997. Repítelo, porfa. 449-755-5997. Les mandamos la ubicación para que lleguen rapidísimo. Y si me lo permites, Pepe, promoción para los amigos de La Mexicana que nos escuchan, que la semana pasada fue un exitazo. Hoy en día, los que nos estén escuchando y que lleguen y nos digan, oiga, te acabo de escuchar ahí con Pepe Morales, le vamos a hacer un 30% de descuento en su cuenta de desayunos. Okay, pero nada más a las primeras 10 meses que lleguen. Pepe. Quienes se vayan ahorita a desayunar. Láncense de volada 30% ahorita. 30% de descuento. Ya está abierto desde las 8, ahí está ya los ahumadores prendidos, 30% de descuento, pero tienen que decir llegando. Yo los escuché con Pepe Morales en La Mexicana. Muy bien. Luis, un gustazo tenerte en La Mexicana. Gracias, don Pepe, muchas y gracias. Cerramos contigo el Cache Barba, el hombre de energía, el hombre que nos da luz, energía en el cierre del programa, un miércoles con mucha energía, buena vibra. José Luis Barba, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Quiero saludar el día de hoy a la señora Cristi. La señora Cristi le hice su examen de iridología hace 4 meses. Me di cuenta que tenía problemas en el corazón, problemas en el riñón. Estaba muy mal, estaba muy cansada. Le mandamos el L-Yuba Plus, le mandamos el oxígeno líquido, una dieta especial para ella. Y al día de hoy, y le mandamos la receta que voy a dar el día de hoy. Sí, acuérdese que ya son miércoles de receta. Así del hombre es. De energía. Está, me dice ella vino la semana pasada conmigo y me dice, aparte que me siento muy bien, le voy a decir algo. Con la receta que me dio, que le pongo oxígeno líquido, la mayoría de mis parientes tienen COVID. El COVID viene fuertísimo. Pero otra vez, ¿ya viste el hidrocálido? Ya hoy. Ya lo vi, yo lo leo por la mañana. Incremento de 46% en la última semana, otra vez el pinche COVID. Así es, entonces, y me dice, yo no me he enfermado y toda la gente a mi alrededor se han enfermado de COVID. Bueno, yo la verdad es que me he defendido, digo, aparte que de los buenos hábitos que tengo, yo sí me expongo al sol y lo sigo recomendando. Si quieren una receta muy, muy, muy barata, pónganse 10 o 15 minutos al sol diario de frente, vestido, no te tienes que andar en shorts. Es una supermedicina, si la gente supiera. Y yo lo que hago es, ahorita en mi agua de uso, terminando el programa, me trajiste un L-Yuba con oxígeno líquido. Así es. Y le echo 10 gotitas diario. Así es. Yo no tengo nada que perder y mira, todo el mundo se está enfermando, todo el mundo está cansadísimo. Yo. Perfectamente. A toda madre. Así es, Pepe. ¿Cuál es la receta del día de hoy? A ver, receta. La receta es, pones 1 litro de agua a hervir, le vas a agregar media cebolla, una raja de canela, 5 o 6 hojitas de eucalipto y 5 o 6 hojas de guayabo, que en Aguascalientes hay muchísimos guayabos. Uh-huh. Todo esto lo vas a servir 5 o 6 minutos y lo vas a tomar una tacita en ayunas y la otra taza antes de dormir. Ok.
que es vitamina C a lo loco, ¿no? Y tiene muchísimos antioxidantes, es circulatorio y protege muchísimo a la gente de todas las infecciones, de todos los virus y de todas las bacterias. Sí, por ejemplo, si esto, toda la gente que antes de que te dé COVID o si lo tienes, lleva hoja de eucalipto, hoja de guayaba. Canela y cebolla. Todo hervido así, de barato. Nada más, le pones 10 gotitas, cuando esté tibio le pones 10 gotitas de oxígeno líquido en la mañana y el de la noche le pones 10 gotitas de leyuba. Y de mí, ¿te acuerdas que no te va a dar COVID? Jamás. Qué bueno. Oye, sí, otra vez subiendo el COVID, ¿verdad? Sí, desgraciadamente sí. Y bueno, si quieres una buena promoción, si compras un leyuba, yo te voy a regalar el oxígeno líquido. Pero el día de hoy, que es 14 de febrero, se regalan flores. Entonces vamos a agregar las flores, pero las flores de Bach. Mira. Para virus, para cosas emocionales, curan el alma, todos los problemas que puedas tener en tu mente, te los voy a quitar con las flores de Bach. Un regalo para el alma, las flores de Bach. Así es. Y esas van a estar en promoción. En promoción. Tú compras el LLV, yo te regalo el oxígeno y las flores de Bach. Pero caray, solo el día de hoy son las flores. ¿Es solamente hoy? Sí, porque hoy ya solamente hoy. Vas a estar desde ahorita ya. Ya voy para allá. Tiempo corrido hasta termine el día. Hasta que se vaya la gente. Oye, ¿el teléfono? El teléfono es 449-186-6463. Este es mi WhatsApp, mi teléfono de toda la vida, 913-0310. Así es. Muy bien, gracias José Luis Barba. Gracias Pepe. Un honor, Misuli, pues que le vaya muy bien. A usted también, ¿eh? Mañana aquí nos vemos. Créame que sí nos vamos a ver mañana, sí, aquí, con mucho gusto. Aquí nos veremos. Gracias, así es. Bueno, arriba el Estelí. Sí, a ver cómo le va al Estelí. Gracias. Adiós, son las 10 de la mañana, 14 minutos, por Dios, 10:14 en el centro del país.